Para mi amiga Jerimoa, porque ella me retó la semana pasada y la verdad es que es un look que me ha tomado varios días. Saludotes Andy, bienvenida seas. Saluditos a Isabel, muchísimos thank yous baby. Dice, pensé que eran reales, son falsas hermana. Déjame acomodo por acá. Estoy pero sí sudando aquí abajo. Y uno de los requisitos que me dijo la Jerry, quiero que te pongas tus shishotas. Y aquí están mis chichotas. Así que, chicas, saluditos a María Reyes. Un besote. Así que ya nada más me falta hacer esto. Lo único que voy a hacer es ponerle pedrería. Y a esto las voy a traer descubiertas, pero le voy a poner de qué pedrería acá arriba. Así que, saluditos a Jessica. Un besote. Pero ahí quedó, les voy a mostrar para que ustedes alcancen a ver un poquitito más de cerquita. Saluditos, dice, deberías ir al carnaval. Pues sí voy ahí, ay, esto me lo puse al revés. Dice, esto es muy pegriloso, espérenme. Déjenme porque me bofé, chamacas. Yo les voy a decir que traigo mis días volteados. O sea, yo traigo mis días volteadísimos, güey. Pero pasado de lanza. Saluditos a Patty. Muchísimos thank you. Les voy a dar un zoom para que ustedes vean más cerquita cómo me quedó este asunto. Vean nada más. Ahí está. Ya le añadí Ya le añadí, chicas, lo que son las piedritas y todo el merequetengue. Déjenme os voy a mostrar un poquitico. Vean nada más. Ahí está. Ahí está el asunto. Le puse de que piedritas de que por acá para que sea como que igual que esto. Aquí hacia afuera y todo el merequetengue. Entonces ya lo único que me falta es hacer el bonito brasier. Que es lo más fácil porque pues casi no lleva, ajá. Ok, dice, ¿cómo se llama la canción? Se llama Toma Pa' Que Goces. Y es de la Candy Loba. Así que, dale, play on Spotify. Saluditos, dice a Carmen, muchísimos thank yous. Saluditos hasta León. Anaí, muchísimos thank yous, baby. Gracias por estar por acá. Y bueno, vamos a hacer esto. Y aquí lo que voy a hacer, chicas, es, por ejemplo, les voy a dar como un truquito. Por ejemplo, en Parisina, Moda Telas, venden este rollo. Que este rollo, chicas, es como de una simulación de piedritas, de pedrería. Esto lo voy a poner aquí abajo para que todo esto lo cortemos como en tiritas y que se vea como que muy bonito. Saluditos a Andy, muchísimos thank yous, dice. Chama, extraño ver tus transmisiones en Walmart haciendo de comer y todo el merequetengue.
¡Qué raro! ¡Qué raro, chicas! Es que estaba ocupadito este fin de semana, chicas. Hice unas citas de maquillaje y todo el merequetengue. Entonces, estoy un poquito ausente porque ya les he explicado yo. Ya les he explicado, así que no es nada nuevo. Y todo el merequetengue. Si ustedes quieren que yo esté aquí más constante, compartan mis videos, porque a mí de nada me sirve estar acá, chicas, y que no compartan mis videos. Entonces, yo tengo que buscar otras cosas, entonces, para hacer. Déjenme nada más sacar la medida de esto para acá. Ok, voy a sacar esto de acá. Lo voy a cortar más o menos así. ¿Cuándo dice darás una masterclass en Puebla? ¿Qué fecha estoy en Puebla? ¿Alguien que sepa cuándo estoy en Puebla? Voy a estar en Puebla, bebé. Saluditos a Elena, un besote, mi amor. Gracias por estar por acá. Ya lo único que me falta, pues, es esto. Y lo quiero hacer como muy, ok. Saluditos a Ángel Rodrigo, muchísimos thank yous. Gracias por estar por acá. Saluditos a Janet, muchísimos thank yous. Janet Singh, ¿cómo estás, baby? Saluditos a Leslie Maldonado, muchísimas gracias. Martita Rodríguez, muchísimos thank yous. Ok, y esto lo voy a cortar. Déjenme cierro por acá porque siento que estoy como bichicori. Siento que estoy así. ¿Saben qué? Déjenme quito las boobies porque así yo no puedo. Saluditos a Liliana, un besote. Ya vi más o menos, ok. Creo que le tengo que poner como harta piedra acá. Yo lo que quería ver es que tanto cubre, por ejemplo, las boobies. O sea, mañana me va a cubrir más o menos como en esta parte. Entonces yo creo que me voy a enfocar más en esta parte que acá, porque aquí ni se van a ver. Entonces más o menos como que en esta parte, y quizá aquí nomás le suba como algo padre. Pero pues, ajá, ahorita vamos a ver eso. Saluditos a Saori, muchísimas gracias. Dices a Judith, un besote, baby, gracias por estar por acá. Déjenme, lo quito esto por acá. Ok, Google, reproduce música libre de copyright. Ok, reproduciendo música sin copyright 2022, círculo naranja, más escuchados 2021, música sin copyright para tus sí, videos, si número no. 015 en YouTube Music. Si no, nos van a regañar. Chema dice, harás tus bonitas espinilleras y muñequeras. ¡Ay, no! No había... Ok, Google, volumen 3. Ok, Google. Volumen 3. No, chicas. O sea, realmente lo que voy a hacer es... es lo único que se ve en pantalla. O sea, no crean que lo voy a hacer así como de que... No manches. Estoy de que sudando. Estoy sudando todo. Les voy a mostrar para que ustedes vean cómo es que uno suda con todo este merequetengue, chicas. Vean nada más, que traer esto no es nada fácil. Vean esto, o sea, todo eso, chicas, todo eso es sudor de uno. O sea, yo estoy así de que, oh my gosh. Esto, aparte de que está súper pesado, es súper, súper. O sea, les voy a mostrar para que vean cómo traigo mi pecho. Bueno, ya se me secó poquitito, pero vean nada más. O sea, estoy de que todo esto sudado. Esto es sudor con talco. Porque tengo que ponerme talco para poderme poner eso. Dice, saluditos, dice a Célida. Muchísimas gracias, baby, por estar para acá. Saluditos a Shirley. Muchísimos thank yous. Dice, te va a quedar genial. Ya mañana lo voy a hacer. Yo les había prometido que si no lo hacía hoy, lo iba a hacer mañana. La verdad es que estuve ocupado este fin de semana. Ya la otra semana ya me voy a dar cursos. Voy a empezar en Guadalajara. Y pues es complicado de pronto cuando tengo fecha próxima de cursos hacer contenido, porque por ejemplo, ayer me puse a hacer todos los diplomas, los folders y todo el merequetengue, porque todos esos diplomas y todo ese asunto yo los hago y yo se los mando a los organizadores para que los impriman y todo el merequetengue. Saluditos a Denny, Dave, muchísimos thank yous. Aparte que este fin de semana, chicas, estuve... haciendo citas de maquillaje, normalmente no hago, pero tuve chance y dije, bueno, why not. Saluditos a Marisabel, muchísimos thank yous. Espérenme.
Ahí está. Déjenme, pongo mi bonita camiseta porque si no me va a dar un resfriado. Saluditos a Selene Carrillo. Muchísimas gracias, baby. Y pues me voy a poner aquí con ustedes a platicar un ratito. Dice, el sudor huele a Ariana Grande. No, no huele a Ariana Grande. Ay, vean nada más todo esto. Todo esto. Ay, no, mi gorra nueva. Mi gorra nuevecita. Ahorita que estaba empezando, chicas, se me cayó el café en el pecho. Se me cayó el café en el pecho. Y yo así como de que ¡ah! Me quemó todo. Pero no estaba tan frío. No estaba tan caliente, perdón. Estaba un poquito frío. Saluditos a Shirley, muchísimos thank yous. Me puedes saludar a mi mamá María Ramallo. Muchísimas gracias. Roger González, muchísimos thank yous. ¡Ah! Oh my God, se me fue. Dice, ¿para qué carnaval vas a participar? Dice, no, no voy a participar en ningún carnaval, bebé, es nada más para un maquillaje. Porque esto no se baja más. Quiero que se vea más así, porque me quiero de que inspirar, güey. Me quiero así de que el chama inspirando in the house, ¿ok? Saluditos a San, un besote. Roger González, muchísimas gracias por estar por acá. Déjame buscar unas tijeras grandes, chicas, porque necesito cortar esto. Para que de este todo esto sea más fácil. Pero quién sabe dónde dejé todo. Bueno, aquí están unas, pero ay, no creo que corten. No creo que corten. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Saluditos a Candy Rubí. Un besote, baby. Ok, déjenme nada más cortar esto por acá. Tengo unas tijeras más guangas, guangas, guangas. Más guangas que la Luz Delia. Si usted no sabe quién es la Luz Delia, la Luz Delia es esa vecina mitotera, que en todo está. En todo está la Luz Delia. ¿No se han dado cuenta, chicas, que en la cuadra siempre hay como una vecina que todo está? O sea, todo le molesta, se sabe todos los chismes de la cuadra. Y para colmo, probablemente le pongan el cuerno. Probablemente le pongan el cuerno a la Luz Delia, porque así son. Ok, ya hice más o menos esto, chicas, que esto es lo que va a ir de que acá abajito. Pero yo creo que le voy a dar como... No, está bien. Está bien, saluditos a Jessica. Muchísimas gracias, saluditos a Giovanna. Gracias, baby. A Jocelyn Lara, muchísimos thank yous. Miren, esta cosita, chicas, yo lo utilizo mucho porque simula muy bonito la piedra. No es piedra, pero da muy buen hechizo. Así como de que para fotografías está muy, 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 muy buen. Saluditos a Rosalía. Un besote, mi amor. Gracias por estar por acá. Yo utilizo de ese y también utilizo de este otro, chicas, que déjenme les muestro. Ay, por aquí deben andar. Por ejemplo, bueno, aquí no está. Pero bueno, ahorita les muestro. Dice, dice, llegando y compartiendo. Gracias, Lourdes. Mañana quiero que se pongan muy perras, ¿eh? Mañana quiero que se pongan muy perras compartiendo todo por todos lados. Y todo el merequetengue. Porque este look, como ya saben, me tomó días hacerlo. Así que mañana tenemos que triunfar, ¿eh? Mañana tenemos que triunfar, pero mucho con demasiado, con este bonito look. Aquí le estoy sacando como que recortando que se vea bonito. Y así, ahorita voy a tratar de terminar esto. Y mañana, bueno, ahorita más bien voy a dejar peinándose la peluca. Entonces, le voy a hacer como... Voy a usar una peluca oscura porque... Quiero que igual, porque las características, o sea, del reto, es como de que, ¿qué look me haría? ¿Sabes? Saluditos a María Somi, un besote, dice mi cara. Gracias, Carlita, Jacqueline, muchísimos thank yous. A ver, vamos a poner este por acá. Ok, déjenme nada más, hago esto. Ok, más o menos así. Ok, más o menos así. Ok, esto es lo que va a ir acá abajito. Ok, y esto lo vamos a recortar.
Dice, ¿qué haces con los penachos? ¿Los debes de exponer? No, mi amor, eso lo voy a tirar. Lo que voy a hacer es nada más rescatar una que otra piedra. Por ejemplo, las piedras grandes que están por acá, esas las puedo volver a reutilizar, pero lo demás lo voy a tirar. O sea, realmente no es como que vaya a durar mucho eso. O sea, realmente son cosas prácticamente nada más como de para un en vivo nada más. O sea, no es como de que así, pues, de que uno lo pueda guardar o algo. O sea, sí lo puedes guardar, pero realmente son cosas que se echan a perder. Como son cosas que están hechizadas, o sea, tal vez como si fuera de pluma de avestruz o de faisán o algo así. Por ejemplo, ese sí. Por ejemplo, en Halloween hice un... como unas sombreras y un cuello de Maléfica que traía este... Chama, ¿vuelves a usar las pelucas que peinas? No, o sea, bueno, sí, las vuelvo a usar, pero las lavo. O sea, literalmente cuando yo uso una peluca, después las pongo en un lugar donde pongo todas mis pelucas peinadas. Y luego cuando me voy a meter a bañar, aprovecho y las lavo ahí para luego guardarlas y luego volver a usar. O sea, realmente nunca utilizo una peluca con el mismo peinado. A menos de que haya utilizado la peluca. O sea, lo que les quiero dar a entender es que, por ejemplo, si la peluca es lacia, si lo utilicé lacia, pues sí la puedo volver a utilizar. Y si la peluca le hice unas onditas así de que tranquilitas, sí las puedo utilizar siempre y cuando no le haya echado como mucho spray, mucho aceitito, etcétera, etcétera. Si ya le eché eso, ya no me gusta volverlo a usar porque ya se ve como muy, muy zarandeada la peluca y así ya no me gusta. Saluditos a Carlita, chica yo quisiese, dice, hola Carlita, regalo, dice, para el carnaval de mi pueblo, dice, pero ¿dónde vives? ¿Dónde vives y cómo te lo voy a mandar? Dime tú. Aparte, mira, falta por terminar, porque, mira, se ve muy perra por delante, pero por atrás, o sea, yo realmente, esto es algo que yo estoy haciendo para nada más para que se vea meramente en la fotografía y en el video, pues realmente no es como que está terminado, no me voy a hacer el traje completo, nada más como de aquí para arriba, la verdad es que yo no tengo tanto tiempo ahorita. Si yo, mira, si me hubiera puesto a hacer el traje completo, me hubiera tardado yo creo otra semana más, pero realmente entre todas las cosas y todos los pendientes que yo traigo, es lo que les puedo ofrecer, chicas. Entonces, pues así. Aparte, dudo que por paquetería esto llegue completo, ¿eh? Por lo general, estas cosas, o sea, por ejemplo, si yo me quiero vestir en el carnaval de Veracruz, yo tengo que hacerme el vestuario allá. O sea, yo no me lo puedo llevar de acá donde yo estoy, ¿sabes? Saluditos a Keinermar. Un besote, dice, eres muy creativo. Miren, tenemos que hacer como estos flequillos que se vean así como más o menos, ajá, para que ya saben. ¿Ok? Para que se vea nice. Nice. Ok, tenemos que hacer esto por toda la orillita. Y esto es prácticamente económico. Dice, tú siempre, tu trabajo es espectacular. Gracias, baby. Dije, es que eres tan creativo. Dice, me encanta. Gracias, baby. Chama dice, ¿cómo era? ¡Ah! ¿Cómo era la bonita agua de Jamaica para adelgazar? La agua de Jamaica para adelgazar, chicas, no la estoy tomando yo ahorita. Porque mira, el agua de Jamaica, chicas, es muy buena. El único problema es que te debilita los dientes. ¿Qué pasa? Que el agua de Jamaica es muy ácida. Entonces a mí un dentista me dijo, sí, me dijo, muy buena tu agua de Jamaica, pero no te has dado cuenta que te vas a debilitar los dientes por la acidez de la Jamaica. Entonces dije, ¡ah! No puedo debilitarme mis dientes solamente por adelgazar. Tengo que buscar otros métodos. Y la neta, lo que estoy tomando para bajar de peso me ha servido muchísimo, me ha servido bastante. Y la neta, estoy a unos 3 kilos, o sea, estoy como a 3 kilos, máximo 4 de, ¿sabes? Como de mi peso ideal. Y pues así. Entonces ya nomás llegando ahí, yo ya lo voy a dejar de tomar, porque tampoco quiero estar como flaco o un palillo. Saluditos a Leonor, un besote mi amor, gracias por estar por acá. Aparte que yo cuando adelgazo, luego se me empieza como a afilar mi cara. Entonces entre más afiladita tengo mi cara, como que se me empieza a hacer como más, tengo talco aquí pues. Entre más afiladita tengo mi cara, no sé, o sea, siento como de que... como de que no me favorece tanto a la hora como yo de maquillarme de mujeres.
¿saben? Entonces, quiero yo mejor mantener como esta sensación como de, ajá, déjeme nada más cambiarle aquí esto porque está muy blanco. Ahí está, listo, calisto. Ok, saludico, chica, yo quisiese, dice Job. Un besote, dice, como de qué trátale en vivo. Estoy haciendo cositas enfrente de todos ustedes. ¿Te parece o no te parece? Es que yo esta semana, bueno, este fin de semana, ya saben que yo los fines de semana yo casi no transmito. Más cuando tengo que hacer trabajos. Este fin de semana me tocó maquillar a una mujer, le voy a contar esa experiencia. Me tocó maquillar a una mujer que, que ya no llegó súper temprano, la comadre. Vamos a hablar de cosas de ¿cómo se llama? De clientas. Para personas que se dedican al maquillaje, vamos a hablar cosas de clientas en lo que yo hago esto y en lo que ustedes me mandan la bonita estrellita. Saluditos a Pati Espinosa. Un besote, mi amor. Gracias por estar por acá. Pero bueno, chicas, a mí me pasa que, por ejemplo, cosas de las clientas. No de la clienta que vino, vamos a hablar de cosas de las clientas turbias, por favor. Y quiero que me ayuden porque yo sé que ustedes te destemple y se siente bien feo. No entendí. Dice, tienes demasiado talento. Gracias, Denis. Un besote, baby. Bueno, por ejemplo, yo siempre he notado, chicas, que una clienta tóxica siempre trae el celular. Siempre. O sea, por ejemplo, a mí me purga, me caga, me defeca, todo lo que tú quieras, que una clienta traiga el celular. O sea, yo realmente no soporto que las clientas traigan el celular. No. O sea, me parece como una falta de respeto. Así como de que uno le esté maquillando y la comadre en el celular. Pero les voy a decir algo. Yo, por ejemplo, cuando voy al barbero, mira, ahí una cucharada de mi propio chocolate. Porque cuando yo me estoy haciendo el barbero, como de que a mí no me pueden tocar así como que la cabeza así, porque yo ya me estoy durmiendo. Entonces, yo tengo que ver como que el celular para que no manchen. O sea, esto está, pero una cosa. Yo me voy a cambiar de gorra. Espérame, porque esto se ve medio turbio. Yo, por ejemplo, cuando voy a andar de que chama vaquero in the house, ok. Voy a andar de que chama vaquero. Chama, ¿cómo se llama la que canta la de Buscaré Bandido? Chama, gracias a Jennifer. Un besote, mi amor. Gracias por la bonita propinita vía PayPal. Oigan, chama Ana Bárbara. Cuando yo voy al barbero, siempre ando con el celular, güey. Siempre ando con el celular. Y yo, así como de que, ándale, cabrón, ándale. Para cuando tus clientas, para que no te estés quejando, cuando tus clientas tengan el celular en mano. Y yo así como de que, ay, no, en ese momento yo me acuerdo que a mí me purga que traiga el celular. Pero, por ejemplo, el barbero, por ejemplo, cuando me está cortando el cabello, siempre es como de que, como que te hace como de que la cabeza hacia abajo, como para cortar acá. Porque yo siempre me hago como que difuminado a que la parte de abajo, ¿sabes? Entonces, que la clienta lleva sus pestañas hediondas. ¡Ay, no! Que las clientes llevan sus pestañas de los chinos, sus pestañas de 5 pesos de los chinos, y que todavía, todavía te dice, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? A mí me pasaba mucho al principio, chicas, que por ejemplo las clientas me decían, y eso yo le voy a dar un consejo a todas, por ejemplo, si tú vas empezando, o sea, ¿y cuánto me cobras si yo llevo mi base? ¿Y cuánto me cobras si yo llevo mis pestañas? ¿Y cuánto me cobras si yo llevo mis crayolas, mis colores, mis brochas y todo el mere que tenga? O sea, uno cobra por lo que sabe, chicas, y por el tiempo, y por el tiempo invertido. Yo en lo personal cobro por el tiempo, ¿saben? Porque al final del día, o sea, yo soy el maquillador que abarco muchas áreas del maquillaje. O sea, hago muchas maquillajes artísticos, maquillajes de caracterización. Te puedo hacer cualquier maquillaje que tú me pidas, te puedo hacer cualquier maquillaje. O sea, bueno, casi cualquier maquillaje, porque realmente cuestión de maquillaje de efectos especiales, así como de prótesis y todo el mere que tenga. La verdad es que todavía no domino al 100 esa área. Sí me gustaría como especializarme también en esa cuestión. Saluditos a Rafaela, un besote, baby. Sí me gustaría como especializarme como en esa cuestión también. Pero bueno, el punto, chicas, es que cuando uno se prepara,
ya uno empieza a cobrar por el tiempo. Porque les digo, uno empieza a hacer muchas... Uno, por ejemplo, en redes sociales, que es como mi más fuente... Mi fuente más grande de publicidad para que ustedes me conozcan y todo el merequetengue. Al final del día, la gente siempre va a venir y te va a pedir un maquillajito café. Te va a mostrar un maquillaje de Makeup by Alina y te va a decir, quiero este maquillaje y es un cafecito con doradito o que trae como rosita vino. Ok, Google, volumen 2. Que trae como rosita, vino, cafecito, salmoncito con doradito y unos labios nude, cafecitos. Así como de que, o sea, puedes hacerte un samurái y lo que tú quieras, pero meramente eso nada más es para publicidad. Realmente en la vida diaria como maquillador, en el ámbito laboral, una cliente se sienta y te va a pedir un cafecito con doradito. O sea, yo no sé, bueno, la mayoría, siempre hay una que otra desbalagada que dice, y a mí me gusta el escándalo. Por ejemplo, yo a veces tengo clientas que son muy buchonas. O sea, vamos a hablar de términos, a lo mejor no son lo más adecuado, pero bueno. Yo, por ejemplo, cuando la gente dice, ay, el maquillaje buchón, güey, pues donde yo vivo, es un maquillaje recargado, es un maquillaje glamuroso, es un maquillaje, con harto brillo, con harto de todo, ¿sabes? Chama, ayúdame, dime una idea de cómo hacer unas, ¿qué? A ver, déjame ver, de cómo hacer unas, ay, no alcanzo a ver este comentario, a ver, alguien, ayúdeme, a hacer unas, ¿qué? No sé por qué no me alcanza a ver este comentario, no sé por qué no lo puedo, a ver, mostrar. Hacer unas alas de pajarito para mi niña del kinder. ¡Mira, comadre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy haciendo acá? Mira. Haz esto y listo. Y mira, y si le cortas aquí por el medio, o sea, si le haces una rajadita nada más así, que nada más se muevan las alitas, se va a ver muy nice. Pero así como tal cual lo estoy haciendo, comadre. Así tal cual. Y pues así. Dice, ¿qué vas a hacer con las tiras? Dice que estoy cortando. Se lo voy a poner al brasier, acá abajito. Tamba, cutiricutamba, cutiricutatumba, cutiricuta. Dice, saluditos a Elena, deberías de ser diseñador de modas. La verdad es que no es algo como que me apasione, honestamente. O sea, que yo pienso como que zapatero a sus zapatos. Y yo siento que lo mío, pues, es el maquillaje y todo el show. Sí, le sé un poquito a la cuestión de la confección y a la cuestión como de los vestuarios y todo el merequetengue. Pero no así como que tanto como para diseñar, como para creerme un diseñador de modas o como para ponerme a estudiar, así como de qué tal, no tanto. Pero bueno, chicas, volviendo al tema, les digo, uno puede hacer mil y un cosas en redes sociales, pero la clienta siempre te va a pedir como de que, ajá, siempre hay una que otra clienta que te pide maquillaje buchón, siempre hay una que otra clienta que te pide maquillaje recargadito, porque, pues, ajá, por algo va contigo, ¿sabes? A lo nada que de chica con tu creatividad. Gracias, Carla y Jacqueline. Muchísimos thank yous, baby. No parecen plumas de pájaro revolcado, ¿verdad? Yo le digo, yo a veces me quedo yo pensando, no mames, chama, dice, no mames, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y a veces son cosas que yo digo, no mames, o sea, cuando una persona es creativa, una persona creativa se las ingenia con lo que tiene. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui a comprar todos estos materiales, yo no sabía ni de pedo ni idea de lo que iba a hacer, ¿sabes? O sea, yo dije, tengo que comprar material y con lo que tenga lo voy a hacer. Y pues así me la aventé. A veces es como de que, ajá, trabajar con lo que tienes. Entonces, eso es algo que agradezco a la vida porque me hizo muy, 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 muy creativo en esa cuestión, ¿saben? ¡Saluditos a Mari Lugo! ¡Muchísimos thank yous! Dice, hola chama, estoy que no me la creo, mil gracias por compartir, de nada mi amora, muchísimos thank yous. Y bueno, chicas, les digo, las clientes siempre van a pedir lo mismo, o sea, y dígame que no, siempre hay clientes que llegan y con miedo, ¿sabes? Así como de que, ¡ah! ¿Qué me vas a hacer? Y no sé qué. Y yo así como de que, déjate querer, güey, déjate querer. O por ejemplo, hay otras clientas que dicen, ¿y si somos 5, cuánto nos cobras? Y yo, pues, multiplícalo por 5, comadre. Multiplícalo por 5. ¿Por qué voy a trabajar menos y cobrar más? Porque, por ejemplo, dice, chama, cuando ya no quieras, ¿qué?
Dice, chava, cuando ya no quieras, este video te envío, te lo recibo con gusto. Dice, pero es que yo no puedo enviarlo. ¿Cómo lo voy a enviar? Va a salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, hacer un envío de este tamaño, chicas, va a salir muy caro. O sea, va a salir, es muy grande, sería una caja muy grande y pues no. Chica, comparte esa creatividad. Yo la comparto con ustedes. Yo la comparto. ¿A qué Marrakech, Carabella? Son los carnavales. Dice, amo tu tocado. Gracias, baby. Yo quiero verte hacer el maquillaje y el vestuario. Ya ahorita voy a terminar lo que viene siendo el vestuario, chicas. Ya para mañana voy a, pretendo ya hacer el maquillaje. Ahorita voy a dejar la peluca peinadita y todo el merengue que tenga. Esto ya es lo de menos. La peluca, pues, es lo de menos porque la voy a dejar entubada toda la noche. Y ya como quiera mañana, pues, voy a terminarla de peinar. Pretendo como meterle como unas... como unas, ¿sabes? Como unas extensiones azules al cabello. O sea, el cabello negro, pero con extensiones azules. You know. Pero bueno, chicas. Hay clientas turbias que también traen a sus hijos malcriados. Esas sí no me gustan, chicas. No lleven a sus hijos. No lleven a sus hijos a las citas de maquillaje, chicas. Porque no lo pueden estar cuidando. No lo pueden estar cuidando. Y yo, por ejemplo, yo soy regañón. Yo soy regañón, o sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta que anden como agarrando mis cosas. O sea, si traen niños acá a mi espacio, es como de que si veo que un niño está agarrando mis brochas para jugar, es como de que ¡ey! ¡Déjamela aquí! ¡Déjamela aquí! No soy grosero, pero sí lo regaño. Si veo que la mamá no le dice nada, yo sí lo regaño. Yo sí le digo, ¡ey, mijito, eso no es para ti! ¡Déjamelo aquí! ¡Siénteseme allá, por favor! Y los niños se quedan así como de caja. Y no me importa que la mamá diga, ay, qué mamón, que no sé qué. No me importa, porque al final del día, güey, o sea, hay brochas que me llegan a costar 1,600, 1,900 pesos una sola brocha. Entonces, yo no sé qué trato le voy a tener, porque no es un juguete. O sea, las brochas no es como de que como un producto como para andar jugando, ¿sabes? A mí no me gustan esas clientas que traen a sus niños mal portados, a sus niños que desentendidos, que no entienden. Ok, Google, volumen 2. Esas sí no me gustan. Por ejemplo, este fin de semana me tocó atender una chica, que esa chica, traía, literalmente, en cuanto entró aquí a mi espacio, traía, Chama, porque cuando te toman ganas de tomar café, dice como que me relajas. Hijuela, es que nos sentamos aquí en la bonita. Ajá. Dice, no solo las de maquillaje, sino también las de las uñas son inquietos y no se ve por respeto. Ándale, o sea, no lleven a sus niños, chicas. No es un lugar para niños. No es un lugar para niños. O sea, hay salones que sí tienen un espacio para niños, pero los salones donde no, o si lo van a llevar, que sea un niño entendido, que sea un niño que le diga, siéntate ahí y que se entretenga ahí solito con la tablet, no sé, con el celular, con el Pocoyo, con el Paw Patrol, no sé, que se le den ganas de ver el celular todo el rato que la mamá está ocupada, pues, pero que no esté ahí de relajiento, ¿sabes? Dice, eres más cabrón que bonito, chama. No, es que yo realmente, o sea, por ejemplo, yo soy como, por ejemplo, cuando esas señoras están en la calle con el niño malcriado y que le dice, cálmate, porque si no, el muchacho te va a llevar. En la vida conoces a la señora, pero yo me pongo en el papel, te voy a llevar, le digo, te voy a llevar, si no te portas bien. Y le hago como que esa voz de que te voy a llevar. Y el niño así como que se paniquea acá, como que, y yo como murmuré mi papel, y yo así como por debajo del cubrebocas, así como que, a la señora, así, la señora, mi más grande confidente, ¿no? Y a mí no me importa, pero bueno, chicas, por ejemplo, les iba a contar, este fin de semana yo atendí a una chica que de entrada yo dije, ay, no mames, es una de esas clientas tóxicas, porque la comadre llegó, besazos a la comadre, que, uy, la comadre se sabe todos los mitotes, se sentó y mira, y qué piensa ese fulanita, y su danito, y berengano, y esto y el otro, y supiste lo que pasó, y la comadre, yo estaba así como de que, comadre, te sabes más mitotes que yo, así de la beauty community, uy, perra la comadre, no voy a decir nombres, pero pues ajá, besazos,
Yo dije, de entrada, yo dije, ay, la comadre tóxica, porque, por ejemplo, la cita era a las 10 de la mañana, la cita era a las 10 de la mañana, y la comadre me llegó como 20 minutos antes, la comadre me llegó, si a mí algo que no me gusta es que me lleguen antes, que no me lleguen tarde, pero que no me lleguen antes, que no me lleguen antes, uy, no. No, 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 porque a uno lo estresan. Yo, por ejemplo, un día antes yo me había desvelado y yo no dormí, o sea, si acaso dormí como... Yo soy una persona que vive de noche, ¿no? Hoy me voy a tomar una pastilla para mañana andar al 100. En cuanto termine esto, me voy a tomar una pastilla para dormir, porque si no, me voy a... Voy a estar despierto hasta las 7 de la mañana. Pero bueno, chicas, la comadre llegó 20 minutos antes. Y yo así como de que le mandé una foto y le digo, me acabo de salir de bañar. Le digo, me acabo de salir de bañar. Y me dice, ay, me dice, ¿qué se te antoja? Y le dije, ¿sabes qué? Veme a comprar unas toallitas húmedas, le dije. Ándale, ándale, veme a comprar unas toallitas húmedas, le dije, porque no tengo. Y si no va a agarrar el calzón que me acabo de quitar, le dije, con eso te voy a limpiar la cara, le dije. Y ya me dijo, sí, ahorita voy. Me dije, ándale, me cagas tiempo, le dije. Pues total, fue y todavía me trajo, yo creo que pasó a la pastelería y me trajo así como un tipo gansito muy rico. Creo que se llama de Elsa Gloria, creo que se llama la pastelería. Muy rico verdaderamente el pastelito. Entonces, chicas, hagan de cuenta que ya no, la comadre pues fue para allá, me trajo las toallitas húmedas, llegó muy perra, muy en su papel, y en cuanto llegó y se sentó, yo en lo personal, no trato de hacer como mucho contacto visual, porque hay gente como que se intimida, entonces yo así como de que, ah, hola, ¿cómo estás? Y la chingada, ¿no? Cuando las personas tienen como contacto visual, por ejemplo, cuando yo atiendo clientas, por lo general, cuando llegan así sin maquillaje, como que les da penita, así como de que, ay, no me veas así, ¿sabes? Como, pero es inevitable, güey, te voy a maquillar, ¿sabes? Como, entonces es como de que, pues ni pedo. Total, pues ya, la comadre llegó y en cuanto se sentó, y me acuerdo que yo estaba acomodando no sé qué cosa, y me dijo, traigo mi base. Me dije, traigo mi base y no sé qué, y yo, uy, no, la más tóxica, le dije. Y luego, muy perra. Ah, claro, no me cayó mal la comadre. Luego agarramos la plática bien perra. Y luego me dijo, le dije, ¿qué base traes? Y luego me dijo, la Estée Lauder. Y luego, ¿traes la Double Wear de Estée Lauder? Por ejemplo. Y me dijo, no sé, y me dijo, y yo, ándele, cabrona, ándele. Y ya, ¿no? Pero luego ya vi que traía su base porque ella sufría de una, como, tenía un poco de melasma, ¿ok? En otros términos, tenía un poco de paño en su piel. Entonces, ya sé por qué llevaba su base, no era porque era clienta tóxica. Entonces, obviamente, a lo mejor ella pensó que a lo mejor yo no tenía bases con alta cobertura. Entonces, pues ya, ¿no? Le empecé a listar y me dijo, yo soy tu fan y te sigo desde hace quién sabe qué cuánto tiempo. Y te traje un gansito, me dijo, y no sé qué, ¿quieres un café? ¿Qué quieres? Y me empezó a sacar una plática tan exquisita, ya, Marcos, que yo, mira, se me olvidó el sueño. Se me olvidó el sueño, ya, Marcos. Entonces, ya, ¿no? Me empezó de que hablar, me dijo, ay, me dijo, yo soy tu fan, te sigo desde que hace cuánto tiempo, y también, me gusta mucho, Leo Valera, la Jerry Mua, me dijo, sí, todos tus compañeros, me acuerdo cuando fuiste a la de esta de Luis Torres, el pedón que te pusiste, la chingada, ¿no? Y luego, ya se sentó, ¿no? Y me empezó a sacar esa plática. Y cuando se sentó, chamacas, me dijo, hazme lo que quieras, me dijo. Y luego, no es cierto, no es cierto, no es cierto, chamacas. Primero me mandó un... Yo les voy a decir algo que no les he dicho. No les he dicho. Bueno, algunas ya lo saben. Yo les voy a decir algo. Primero me dijo, quiero que me hagas este maquillaje. Y me lo mostró y yo vi de quién era el maquillaje. Y yo así como de que, oh, Dios mío, le dije.
Porque ustedes me ven muy calladito y muy seriecito y todos los trucos. Pero, yo me guardo mis problemas personales para mí. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas. El Chama tiene sus piques. No les voy a decir quiénes, no les voy a decir y todo el mene que tenga, pero por ahí hay dos que tres personitas que no me tragan en esta vida. Entonces, por lo tanto, yo he decidido así como de que alejarme y todo el mere que tenga. No me pregunten quiénes son, pero existen, ¿ok? Existen esas personitas. Entonces, esta clienta me mostró el maquillaje y todo el mere que tenga. Y le dije, ¿sabes de quién es este maquillaje? Le dije, ¿sabes de quién es este maquillaje? Él intentando bajar de peso, la comadre llevándole el gansito. Riquísimo el gansito, lo que sabe cada quien. Y yo así como, ¿sabes de quién es este maquillaje? Le dije, ¿de quién? Me dice, pues de fulanito o fulanita. No voy a decir quién. Fulanito o fulanita de tal. Le dije, mi archienemigue. Y yo, y ella así, ¡no me digas eso! Me dije, sí, le dije, sí, para tu información, la gente no lo sabe, pero esa persona no me traga, le dije. Esa persona no me traga, le dije. Y la neta, yo tampoco, porque luego anduvo hablando cosillas de mí y todos los trucos que a mí ya no, después ya no me gustaron, le dije. Y yo mejor me alejé, le dije. Entonces, no me dijo ni idea sabía. No, pues es que la gente no sabe, le dije, porque pues obviamente yo estas cosas yo me las guardo para mí, ¿sabes cómo? Entonces, pues la clienta atacada la comadre porque me había mostrado un maquillaje de la competencia. De la competencia, comadre. Dice que diga de quién habla, dice, si anda por aquí la clienta, dice, no le voy a decir, si anda por aquí y no les voy a decir, no les voy a decir. Entonces, ¿por qué? Me dijo, pues no te voy a decir. Le dije, porque la neta, no me gusta hablar de esa persona y no le voy a dar ni buena ni mala publicidad, porque al final del día es publicidad, le dije. Pero esa persona, problemática la persona, mucho talento, pero problemática al final del día, y la neta, conmigo no, le dije, conmigo no, I'm sorry con excuse me, pero yo en esos mitotes, a mí no me gusta, y para que te lo sepas, también trae pedos con fulanito, sutanito y perengano, y ni modo, lo tenías que saber, y se te dijo, post total, la única que sabe el chisme es la clienta, así que yo no se lo voy a decir a usted. ¡Ey, otrona! Aquí llegó la empera. Mira, yo me siento así como un vaquerita con todos los trucos. Pues total, chamacos, hagan de cuenta que ya no la maquillé y todos los trucos. Y ya no me dijo, qué vergüenza, me dije. Me dice, no, le dije, no te preocupes, ni al caso. Pero la otra me trae su maquillaje mío, ¿eh? Me traes un maquillaje mío. No me traga. No, es que no me traga, güey. No me traga. Esa persona. Voy a decir esa persona porque yo no les voy a decir si es hombre o es mujer. ¿Ok? Esa persona a mí no me traga. No me traga. Dice, huele a que es Daniel Seda. ¿Quién es Daniel Seda? Dice, ya sé de quién hablan. Dice, ¡ay! No sean enredosas. ¿Quién es Daniel Seda? ¿Quién es Daniel Seda? Daniel, si piensan que es el Daniel, el novio del César, no, se los advierto que no. O sea, de hecho nos acabamos de conocer. Pensé que estaba más alto, fíjense, lo conocí en persona y pensé que estaba más alto hasta de mi tamaño. Y eso que traía taconías, él traía taconías, ¿no? Traía taconías, dice, yo sé quién es, ¡ay! Cállate los ojos tú, yo sé quién es, no sean verduras, están de enredosas, no sean mentirosas, no estén diciendo nada porque nadie sabe nada. Dice, clienta sale y va a hacer el chisme, dice, nada de eso. Pero sí les voy a decir, mira, yo les voy a decir algo, esa persona solita se pone sus propias piedras y solita se cierra las puertas de todo. Y la neta, es un talento desperdiciado, porque cuando una persona tiene mucho talento y es así como persona, la neta, tu talento, no de este.
Bueno, ya para no hacerle el cuento muy largo de la clienta, pues la maquillé, ¿no? Y todos los trucos y todo el escándalo, pues le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, este maquillaje tiene muchos errores. Y ni modo, le dije, quiero reventarte tu bonita burbuja y soporta. Soporta si te gustó ese maquillaje. Dice, la chisma. No, ¿saben qué? No les voy a contar el chisme porque ninguna me está mandando la bonita estrellita. Chava dice, está quedando de show. ¡Gracias! Miren, ahí está. Yo quería lograr esto con esto para que, ajá, que se mueva. Y yo así que batiéndome la diarrea. Porque para lo que usted no sabe, estoy tomando unas cosas. Estoy tomando unas cosas, chamacos, que he traído diarrea un mes y medio de mi vida. Llevo un mes y medio tomando estas cosas. He bajado, ¿qué les gusta? Unos 13 kilos, más o menos. He bajado unos 13 kilos. Gracias, Ruth. Gracias por aliviarme, mosquero. Gracias por las bonitas estrellitas. Pero he hecho pura diarrea. O sea, traigo a pura diarrea. Jerry Moa, cuenta quién es. Mira, comadre, tú sabes quién es. Tú sabes quién es porque hay alguien aquí, hay alguien en el medio que tú conoces y que yo conozco y que esa persona es cercana a ti y que, mira, tú sabes quién es esa persona. Tú sabes quién es esa persona. Oye, comadre, mira, por cierto, estoy haciendo esto y aquí van a salir tus grandes boobies. Eso sí te voy a decir. Te voy a mandar con todo el hechicero. ¿Ok? Ni modo. Y a esto ya le voy a poner los bonitos chiriskis que por acá los tengo. Ay, ¿dónde están mis chiriskis? Acá. ¡Ah! Pues total, le dije, ese maquillaje, le dije. Para empezar, le dije, ese maquillaje es falso, le dije. Porque ese maquillaje, la Jerry Fibra dice, la bonita Jerry Fibra, yo nada más tengo la fibra de naranja, a mí ni la de piña, ni la de frambuesa, ni la de frutos rojos, ni la hawaiana, ni la mexicana, ni la de tres carnes me ha llegado. Es hora de poner los chiriskis, ¿ok? Ese maquillaje tiene muchos errores, le dije, te lo voy a mejorar. Pues la comadre quedó encantada, me dijo, tú haz tu magia, me dice. Es más, yo no sé ni para qué. Gracias a Rachel Olvera, muchísimos thank yous, gracias por las 2500 estrellas. ¿Es la Mitch? No, la Mitch no es. A mí no me meten en pedos con la Mitch porque yo tengo muy buena comunicación con la Mitch. Y a mi sobrino, porque el bonito Iker es mi sobrino. Dice, Leo Valera. No, Leo Valera no. Leo Valera es muy mi amigo. No anden adivinando porque no les voy a decir quién es, ¿ok? No anden adivinando. Pero bueno, ya les dije el bonito mitote, entonces ya. Dice, mis primeras estrellas con cariño. Gracias, Jirisuka. Jirisuka. Ok, le voy a poner el bonito diamante. El bonito diamante extraído de las grandes cuevas y las grandes minas. ¿Qué música vas a bailar con tu vestuario? Voy a bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Y ni modo. Yo no sé si eso sea de Veracruz, pero pues, ajá. Pues total, chamacas. Le hice mi maquillaje y me dijo, no manches, me encantó, me fascinó. Y le dije, es que tú déjate querer, comadre. No andes pidiendo cosas turbias, comadre. Gracias, mi amor, a Vivi Hernández. Muchísimos thank yous. El chama dice el modo ebrio. Yo no estoy modo ebrio. Chicas, yo estoy completo, enterito, ¿ok? Yo estoy una cosa que no me la aguanto. Dice, te admiro mucho, gracias, baby, gracias por las estrellitas. ¿Dónde aprendiste a maquillar? Con el tiempo y con varios cursos que he asistido, mi amor. Pues total, la comadre quedó. De hecho, al siguiente día, mira, si mi... ¡No! Porque yo esa clienta, la Alexia... ¡No! La Alexia... Mira, a la Alexia ni siquiera la conozco. La Alexia, la amiga de la Jenny, no, ni al caso. Ni al caso. Es más, me cae muy bien y me gusta mucho porque
apoya muchísimo a la Jerry, porque hace unos días vi un video donde hizo su presentación Jerry en un antro, y honestamente a la comadre pues no le fue muy bien con la gente, y ahí estaba esos son amigos, güey, esos son amigos, quien está ahí en las buenas y en las malas, y se notó el apoyo, y la neta qué bueno, que creo ahí andaba Leo también, pero la Alexia fue la que andaba ahí en el bonito templete con la Jerry, y pues ajá, pues así, chicas. Entonces le hice el maquillaje, la comadre quedó encantadísima, me dice, no manches, me encanta y no sé qué, y esto y el otro. Y luego yo al día siguiente vi sus historias, y luego me mandó mensaje y me dice, no manches, chama, el maquillaje me duró toda la noche, me dice, toda la noche, todo el merequetengue, dice, me gusta el chisme, dice la mitotera, me dice, qué raro, entonces, chicas, me encantó el maquillaje, me duró toda la noche, y el peinado, bueno, el peinado ya se notaba como medio zarandeado, y todo el merequetengue, ¿no? Entonces, pues sí, y yo vi como que vi unas foticos que subió, y yo siento que andaba con el mismo maquillaje todavía, y yo digo así como de que qué cool, porque se ve que le gustó mi maquillaje, y aparte, pues, le duró, que es lo importante, ¿ok? No soy yo, ¿verdad? ¡No, Emanuel! ¡No eres tú! ¡No le voy a decir, chica! ¡No le voy a decir! Dice, tú también eres muy amigo de ella, y Leo dice, excelente persona. Yo soy compañero, soy amigo, o sea, no puedo decir, ¡ay, somos los mejores amigos del mundo! No, porque no hemos tenido como que mucha cercanía, por ejemplo, pero sí, ahí va el asunto. Entonces, dice, ¿es Ileana? No, Ileana ni siquiera la conozco, comadre. Ileana ni siquiera la conozco. Quisiera conocerla. Siempre me he quedado con ganas de conocer a Ileana. O sea, si es una, por ejemplo, siempre he querido conocer a Ileana, siempre he querido conocer a la Mazapán. Siempre he querido conocer a la Mazapán, verdaderamente. Dicen, ¿quién es Miriam? Miriam. ¿Quién es Miriam, chicas? ¿Das cursos en línea? Solamente voy a tener uno, ¿eres hermano de Jerry Moa? ¡Claro! Solamente voy a tener un curso en línea, chicas, que es a beneficencia de un compañero que le tuvo un altercado ahí, que le robaron, y pues vamos a estar como de que, ajá. Dice, ¿la Candy Lover? ¿Qué tiene la Candy Lover? Ay, por cierto, que le tengo que hacer una peluca a la Candy Lover, que le tengo que mandar una peluca y no se la he hecho. Yo creo que esta semana ya se lo voy a hacer. Dice, ¿por cuánto sueltas para amar la bonita copera? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me hagan hablar! ¡No me hagan hablar, por favor! ¡No me hagan hablar! Pues así, chicas. Entonces, así estuvo el merequetengue. Pero sí, la comadre sí como que se fue para atrás. Se fue para atrás, chamacos. Se fue para atrás. Cuando le dije, tú sí sabes que esta persona, no, yo no le caigo muy bien. Y es que no es tanto que a mí me caiga mal esa persona. Si esa persona conmigo se acerca, porque esa persona sabe, ¿debe ser Aldo? No, a Aldo ni siquiera nos conocemos. Relájense, no estén especulando, no estén adivinando tampoco, no estén chingando. Si quieren que les diga no estén chingando, ¿ok? Si esa persona... Si está viendo esto y esa persona en algún momento se acerca conmigo y me dice, porque esa persona no sabe que yo sé cosas, yo sé lo que anduvo diciendo de mí, yo sé lo que anduvo inventando, inventando. Damaris Romero, un besote, mi amor, gracias por la propinita, muchísimos thank yous. Dice Polio algo negro porque dice que no quería decir... Dice Poli o Aldo Muñiz, dice, porque dijo que no quería decir género, dice. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver, comadre? ¿Qué tiene que ver? Dice, por favor, dice, mi niño cree que el suelo es... ¡Alex! ¡Un besote, Alex! ¡Pórtate bien! Ok, aquí voy a poner de estas otras, ¿ok? Bueno, les voy a decir que la última vez que yo vi a esa persona, nos topamos en una parte, ¿ok? Y esa persona para entonces, yo ya sabía que había hablado de mí.
Yo ya sabía que había hablado de mí, yo ya sabía todas las cosas que se había inventado, yo ya sabía que todas las cosas que había dicho de mí. Y mal pedo, ¿sabes? Porque yo le abrí mi amistad, yo soy muy lindo con todos, pero a mí no me hagas nada, porque así como yo te abro las puertas de mi corazón, así yo te las cierro, así yo te dejo de hablar, y así yo, o sea, cuando yo me enojo con alguien, o sea, yo tengo... Por ejemplo, tengo un amigo que era muy mi amigo, no es de la beauty community, es un amigo personal, ¿no? De mi círculo personal, que un día me hizo una gatada y le dejé de hablar, lo borré de todo y no le hablé por cinco años, actualmente ya lo desbloqueé porque dije ya, 5 años, ya se lo merece, ya tuvo su escarmiento y pues así, ¿saben cómo? Pero yo soy así, o sea, yo no me tiento el corazón, a mí me haces algo y yo es mejor porque miren, yo sufrí mucha violencia, ¿saben? Entonces yo sé que las personas de pronto no cambian, ¿sí me explico? Entonces yo dije, vale más alejarme de ese tipo de personas. Pero bueno, la última vez que yo me topé con esa persona se acercó a mí y me dijo, bebé, porque haz de cuenta que ya estábamos como de que ajá, y yo así como de que te ignoro, porque yo ese día lo ignoré. O la ignoré. Entonces, saluditos a Franeke. Un besote. Definitivamente dice, es la chica embarazada. ¿Quién es la chica? Mira, no están investigando. Pues total, se acercó conmigo y me dijo, bebé. Y yo así como de que la vi. Y yo, bueno, más bien así como de que vi que venía. Y yo así como de que me volteé y literalmente se fue. Así que aventó la pela. Y se fue, ¿sabes cómo? Y la gente, pero yo lo hice al sordón, ¿sabes cómo? ¡Ay, gracias por la bonita propinita que me acabo de enviar por el bonito PayPal! Yo creo que es el Emanuel, porque el Emanuel siempre me manda muy bonitas propinitas. ¡Gracias! Vamos a ponerle estas piedritas falsitas para que, ajá, you know what I mean? Pues total, chamacas. No es el Leo, no estén chingando, tampoco es la Aileen. A la Aileen me cae muy gorda, eso sí te voy a decir, me cae muy gorda la Aileen. Porque, uy, una cosa linda para despedirse cuando se fue de esta ciudad, linda para despedirse la comadre, linda. Literalmente se fue sin despedirse la pinche. Y yo así como, ¿me la vas a pagar? Cuando la vea, mira, de las extensiones, así, tas, 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 tas. Pues total, chamacas. En ese evento, a esa persona la ignoré y hagan de cuenta que ya no me habló. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada! Entonces, esa persona ya sabe que yo ya sé lo que anduvo diciendo. Ya sabe que yo ya sé que lo que anduvo diciendo y todos los trucos. Entonces, pendejo yo no soy. Yo me entero de cosas. Y lo peor es que pertenecemos a una misma beauty community. Y, mira, tú no puedes hablar... O sea, yo no puedo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Jessica Montelongo. O sea, yo no puedo decirte... ¡Ay! Fíjate que el César es un malagradecido. Fíjate que el César es esto. Fíjate que el César me cae muy gordo porque es esto. Que no sé, tiene pelo deslavado. Que no sé, que está bien gorda. Que no, yo no puedo llegarte a decir eso porque, obviamente, pertenecemos a. Es un ejemplo, ¿no? Pertenecemos a una misma beauty community. Besazo al César. Pertenecemos a una misma beauty community. Y todo se corre. Entonces, esas mismas cosas que a mí me anduvo inventando, también se las anduvo inventando a otra persona. Tampoco es el Aldo. No estén chingando. ¿Ok? También se las anduvo inventando a esa otra persona. Y esa otra persona a mí me habló por teléfono. ¿Por qué, chicas? Porque, a mí me habló por teléfono esa otra persona... Y me dijo, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? Que tal persona me dijo
me anduvo diciendo que esto, que el otro. Y le dije, ten cuidado, le dije con esa persona, ten cuidado, le dije que esto y el otro. No te fíes mucho, le dije, no te fíes mucho porque ta, 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 ta. No, es que yo no te quería creer. Y le dije, yo no soy una persona metecandil. ¿Sabes? Yo no soy una persona metecandil, le dije. O sea, si yo te digo las cosas, yo no voy a andar hablando nada más así porque así. Y listo, le dije. O sea, yo te digo las cosas porque por experiencia, le dije. Entonces, esa persona, ahorita me interesa hablar con la Carlos. Esa persona, no, que de hecho esa persona a mí me habló muy enojada, muy indignada. Y le dije, tú relájate, deja que pase el tiempo, no tiene caso, le dije, no tiene caso que te pongas al tú por tú, etcétera, etcétera, ¿no? Pues total, chicas, pero ya, pasó el tiempo, yo a esa persona, mira, que Dios me la bendiga, que Dios esto, que Dios el otro. Es la Monchi, dice que también es de Hermosillo. Siento que no te... una vez siento que... Pero es que ella me... mira, es que entre... Yo sé que a la Monse yo no le caigo bien. Yo sé que la Monse no me traga, no me quiere y no esto. Pero la Monse no habla mal de mí. O sea, la Monse ya es una persona respetable. Y la Monse es una persona que realmente tiene cosas más importantes que hacer que andar inventando cosas de los demás y que andar, ajá, ¿sabes? Andar... metiéndose como en vidas ajenas, ¿sabes? Entonces, no, o sea, realmente la Monse es una persona que... De hecho, acabo de verla este fin de semana en el antro. O sea, realmente, mira, lo que hay entre la Monse y yo es fuera de la beauty community, ¿sabes? O sea, nada que ver. Pa, saoco, papi, saoco, dice la otra. Pero bueno, aquí voy a rellenar todo esto, ¿ok? Voy a rellenar todo esto. Ya le puse como las piedritas más grandes. Y ahora sí voy a rellenarlo todo para que... Ajá, ¿ok? Dice... No, no es la Monse de la Cuesta, chicas. La Monse de la Cuesta ni me topa, pues. O sea, tú le preguntas a la Monse por mí y te dice... ¿Quién es? Y yo, bueno, total. Ella siempre ha sido muy profesional y ella no tiene tiempo para esas mamadas. La neta. Lo que sea cada quien. Se tenía que decir y se dijo. Pues total, chamacos, lo que sí voy a decir es que si esa persona, en dado caso, llega a ver este video y que la próxima vez que nos lleguemos a topar, esa persona llega y me dice, Andrés, discúlpame por todo lo sucedido, etcétera, 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 tal vez yo considere darle otra segunda oportunidad de amistad. Tal vez. No lo creo porque la neta soy muy rencoroso. No soy muy rencoroso. Más bien ando con cuidado. Ando con cuidado porque sé que ese tipo de personas como que mejor de lejitos, ¿sabes? Entonces, pues así, chicas. Solamente así. Dice, si chisme nos estás contando puras chismosas, dice, pues ni modo, salió el tema porque este fin de semana una clienta me pidió un maquillaje de esa persona, y ya, y yo no quise mencionar el nombre, yo también tengo derecho a publicar lo que se me venga pinche en gana, o sea, déjenme en paz, si a ustedes les gusta el mitote... Es interesante. Dice, ¿por qué no le caes a la Monse? ¿Por qué no le caigo a la Monse? No sé, chicas. No sé. De un día a otro me dejó de hablar. Yo antes iba a sus shows, bien perra, bien buenísima onda y todos los trucos. Pero de la noche a la mañana ya no existí para ella. Yo siento que es porque empecé a hacer videos. Pero, pues, para esto, chicas, el sol sale para todos. O sea, cada quien tiene su contenido, su tipo de público. Cada quien tiene, o sea, su... No. No nos podemos poner en el plan de que, ay, salió fulanito nuevo, salió fulanita nuevo. Ya me cae gordo, ya no lo soporto, mi archienemigo, que no sé qué. Güey, o sea, déjala. O sea, el sol sale para todos. O sea, cada quien tiene su bonito, Vean nada más.
cada quien tiene su bonito público, güey. No mames, no te puedes poner en el plan de que... Ajá. Entonces, yo siento que por eso Monse me dejó de hablar, la neta. Tampoco éramos como de que súper amigos, la verdad, lo que sea de cada quien. Y ahorita es un tema... Antes yo no hablaba al respecto, pero ahorita es un tema que ya puedo tratar con madurez, ¿sabes cómo? Porque soy una persona adulta. Soy una persona adulta y soy una persona que, pues, ni al caso, ella, pues, no me cae como a mí no me caen otras personas y listo. O sea, no le tengo que caer bien a todas las personas, estamos de acuerdo. Dice, eres único, tu brillo, gracias, baby. Dime, dice, ¿qué tomas, por favor? Ahorita estoy tomando café. Ah, pero lo que estoy tomando para bajar de peso. Espérenme, chicas, espérenme, porque luego les voy a hacer un video especial de cómo me fue con estas cosas que estoy tomando para bajar de peso. Que realmente sí me ha funcionado bastante. Me ha gustado muchísimo, chicas. Lo que sí es lo único que he notado es que me da mucho sueño. Me da mucho, mucho sueño. Ya estas últimas semanas he traído mucho... Bueno, estas dos últimas semanas he traído muchísimo, muchísimo sueño y muchísima diarrea. Así que todo lo que tomo, todo lo que como, lo hago en versión diarrea. En versión diarrea, chamacos. Así que se cierra el bonito... Se cierra el bonito mitote. ¿Ok? Y yo voy a seguir haciendo mi bonito Brazielsukis. Aquí lo importante es que se alcance a ver un poquito lo azul, ¿ok? Que se alcance a ver un poquitico lo azul para que, pues, ajá. Dice, ¿quién chingados es Monse? Monse es una transformista aquí en Hermosillo, muy talentosa, verdaderamente. Verdaderamente. Que algunos la conocen, otros no tanto, pero pues, ajá. You know what I mean? Dice, ¿por qué está él mencionando a la poli? Yo no sé, ellotrona, ya suelta la sopa. No, chicas, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Ya basta con suficiente con lo que les dije. ¿Pa' qué? No hay ni una necesidad. Ni una necesidad. ¿Ok? Dice, faltan dos manitas para verte. Dice, faltan dos semanitas para verte en la bonita Guadalajara. Ya, dos semanitas. Ya la próxima semana ya me voy a Guadalajara, chicas. Me voy a triunfar a Guadalajara. Allá voy a durar unos 8 meses. No es cierto. Se canceló. No se la van a creer. Lo van a andar diciendo. El chama se muda de ciudad. El chama se muda de ciudad. No es cierto. No. Y mira, vamos intercalando entre bonita, ajá, y todo el mere que tenga. Siento como que esto me gusta como para un bonito vestuario de Ninel Conde, güey. Ay, no, dice, no quiero que se enoje el chame, dice, no quiero que se enoje el chame si lo digo. Mira, Claudia, yo te voy a decir algo. Si tú sabes, no digas. ¿Para qué? No hay necesidad. Comadre, ni una necesidad. Quiero que lo sepas. ¿Ok? Ya supero bastante. Yo es algo que... Como yo les digo, yo esas cosas... Mira, es que si yo quisiera ser mitote, chamacas, yo hiciera harto mitote. Porque ustedes a veces conocen una parte de la beauty community. Pero hay otra parte que desconocen. Entonces, ahí, en la otra parte, es donde a veces... hay pedos. Entonces, por ejemplo, hay ese dilema. Por ejemplo, también hay otro mitotito que traigo por ahí guardadito, donde unas personitas hablaron, que ustedes conocen. Unas personitas se juntaron y hablaron y empezaron a decir que mis pestañas estaban bien feas, que mis pestañas estaban bien largas, que mis pestañas estaban bien así, que no sé qué, que esto y el otro, etcétera, etcétera. Y yo, a lo mejor, esas personas, fueron dos personas, esas personas piensan que yo no supe, pero yo sí supe. Entonces, a mí claro que me llegó el bonito mitote, claro, porque hasta para andar tirando veneno debes de ser inteligente.
¿sabes? O sea, para andar tirando veneno debes ser inteligente. Claro está que con esas personas yo también me alejé un poquito porque digo, bueno, ¿pa' qué, güey? ¿Pa' qué voy a estar yo pensando que eran, mis compañeros, etcétera, etcétera? Y por la espalda, mira, me dan la bonita puñalada. O sea, si no te gustan mis pestañas, pues, güey, pues no, tampoco lo andes diciendo, ¿sabes cómo? O sea, ¿por qué? Porque el chisme a mí me llega, o sea, o si lo vas a andar diciendo, procura que no me llegue al final del día, porque el día de mañana yo te veo y me quieres saludar bien buenísima onda, como si nada hubiera pasado, detrás de la pantalla. Andrés dice, ¿cuánto cobras por un maquillaje social? Una vez dijeron que 15 mil, dice más, no, no es cierto, no es cierto, yo no cobro tan caro, comadre. 14,900 nada más. Entonces, chicas, pues sí, yo pienso que cuando una persona empieza a andar de vípara, como dice, esa palabra se la aprendí a la misma que cuqué, a la misma makeup. Cuando una persona empieza a andar de vípara, hay que ser inteligentes. Entonces, esas personas empezaron a hablar de mis pestañas. Porque, ay, me encanta, me fascina. Empezaron a hablar de mis pestañas, que mis pestañas están bien feas. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Que las usan, güey. Las usan. O sea, dijeras tú, bueno, a lo mejor mis pestañas están bien culeras, no sé, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. Le doy el beneficio de la duda porque a lo mejor no a todos les tiene que gustar mis pestañas. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente consciente. ¿Sabes? Entonces, chicas, pues sí. ¿Dijeron eso? A mí me llegó el mitote y yo dije, red flash con estas personitas y se cancela todo y todos los trucos, dije. Se cancela el vínculo de amistad. Bueno, no tanto se cancela el vínculo de amistad, pero por lo menos, así como de que con cuidado, ¿sabes cómo? Con cuidado porque no sabes lo que pueda pasar. Yo soy muy cauteloso en esas cuestiones, soy muy cauteloso. Y digo yo, bueno, no. Red flash. Y luego al tiempo ya me di cuenta que, les digo, dice, quieren ser tu bebé y la que es fuerte. Oye, Manuel, ya quiero que saques todo lo que estás grabando. No, pinches, hagas caso. Es que yo no hago caso. Dice, pero no le des tanta importancia a personas. Dice que no valen la pena. No, simplemente les dejo hablar. Y corto el vínculo, ¿sabes? Corto el vínculo. Si a mí hacen algo que a mí no me gusta, o si a mí, o yo no me siento a gusto como me tratan, o etcétera, etcétera, yo simplemente corto el vínculo, ¿sabes? Corto el vínculo y ni modo. O sea, hasta ahí llegó como mi confianza, mi amistad, etcétera, etcétera. Entonces, a nadie me obliga a ser amigo de absolutamente nadie. A quien le gusta la chingadera va a estar ahí con esa persona a pesar de que tú te des la espalda y te des la puñalada. ¿Saben cómo? Y la neta yo no soy así. La neta yo no soy así. Entonces, pues sí, eso fue la última que yo me enteré. Que estuvieron hablando de mis pestañas. Que mis pestañas, pues, la neta estaban bien feas. Que la neta, pues, no me había... Que no, que estaban feas al final del día. Que estaban feas. Y que yo andaba de hipócrita. Ay, que yo era el maestro de la hipocresía. De que el chama, el más hipócrita, que por esto, que por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ten cuidado con el chama, porque el chama es bien hipócrita y no sé qué, y esto y el otro. Y yo, mira, digan lo que quieran. Yo con el silicón acá. Digan lo que quieran, ni modo. Dice... ¿Qué dice por acá? Dice, a mí lo que no me gustó, dice, es que la mona no te mencionó cuando le enviaste tus pestañas. Supimos que no mandaste nota, pero ahí vieron varios comentarios que hizo y no miró. Mira, yo te voy a decir algo. Mona
te voy a decir algo antes de que empiecen los merequetengues, ¿ok? Mona se comunicó a mi página, ¿ok? Mona se comunicó a mi página y ella personalmente compró mis pestañas, ¿ok? Ella personalmente compró mis pestañas y a mí, mi equipo me habló y me dijo, fíjate que Mona mandó mensaje que quiere comprar tus pestañas. En ese entonces tenía 700 mil seguidores, no tenía 6 millones de seguidores como lo tiene ahorita, ¿no? Bendiciones, saludos a la Mona, pues total, chicas. Hagan de cuenta que yo le dije, regálense, no pasa absolutamente nada, está bien, regálensela porque, necesito, obviamente, darle seguimiento a la cuestión de la publicidad, y dije, si esta niña está creciendo, obviamente a mí me conviene, y si a ella le gustan mis pestañas, pues se las voy a regalar, total, pues se las regalamos, y ella no quiso que se las regaláramos, ella las quiso comprar. Entonces, chicas, dice, se juntarán Mitch y tú en Guadalajara, no lo sé, bebé, no lo sé, te voy a decir por qué. Porque, bueno, tanto ella como yo tenemos nuestros pendientes, y yo voy nada más un día. Ahora con la cuestión de los vuelos, está muy complicado los vuelos. O sea, literalmente todos los días me cambian, todos los días recibo un correo diferente que tu vuelo ha sido cambiado. El itinerario de tu vuelo ha sido modificado. Y la chingada. Entonces yo estoy así como de que, ay, a ver qué sucede. No sé, bebé, todavía. No me presiones. Pues total, chicas. Haz de cuenta que ella la quiso comprar. Entonces, mi equipo y yo le hicimos un regalito de mandarle más pestañas de las que ella había comprado. Entonces, cuando ella hizo el unboxing, nosotros sí le enviamos una tarjetita, y yo me sentía muy emocionado porque obviamente iba a abrir el regalito que nosotros le dimos. Entonces, estoy tocando este tema porque luego no quiero que anden inventando, ¿ok? Yo la compartí y le dije, ay, saluden del chamatín, le enviamos un regalito y no sé qué, y lo que tú quieras. Total, cuando abrió las pestañitas, ella no vio la tarjeta. No la vio porque cuando abrió el paquete, se le cayó la tarjeta, entonces ella ya no supo de quién venían esas pestañas. O sea, no es porque ella a lo mejor no haya querido decir de que, ay, me las mandó el chama. A lo mejor ni siquiera me topa, güey. A lo mejor conoce mis pestañas, pero ni siquiera me topa, ¿sabes cómo? Total, hagan de cuenta que pues sí, no mostró mis pestañitas, pero les voy a decir algo, ella está en todo su derecho de no mostrarlas porque ella pagó por eso, y si ella pagó por eso, ella no está comprometida a dar publicidad por eso, ¿sabes? Al final del día, ella ya es una influencer, pues importante, y es su trabajo, y por eso cobra. Entonces, realmente, si no las mostró, pues no me voy a poner a enojar con ella, ¿sabes cómo? Así es fácil, chicas, no pasa absolutamente nada. No todo en la vida es como de que es estar comprometido a tener que dar publicidad, ¿sabes? Y pues así fue lo que sucedió. Y yo no tengo absolutamente nada en contra de ella, ¿sí me explico? Simplemente sucedió así las cosas. Cuando ella abrió el paquete, se le cayó la tarjetita y ya no la alcanzó a ver. Entonces, estaba abriendo muchos paquetes en esa cuestión. Y ya fue cuando dice, saluditos a Jess, un besote, mi amor, gracias por estar por acá. Dice, ¿dónde se consiguen tus pestañas aquí en Hermosillo? Próximamente en venta con Belamun Cosmetics, ¿ok? Dice, saluditos, soy muy talentoso, el problema es que me lees. Gracias, Jess, muchísimos thank yous. Ok. Y pues así, chicas, entonces no se tienen por qué sentir mal y no tienen por qué tomarse a pecho esas cuestiones, chicas. Por ejemplo, si yo le compro algo a... de Gina Navarrete, ¿dónde estás? ¿Dónde está la Gina Navarrete, Gao? O sea, nosotros los influencers, si yo compro algo, yo no estoy, por ejemplo, si yo compro las brochas de Leo, o sea, yo no estoy comprometido a darle publicidad a Leo.
¿Sabes cómo? O sea, si yo las compro porque me gustan y porque las quiero tener y porque esto y el otro, pero a mí nadie me está pagando por darle publicidad. ¿Sí me explico? Nadie me está pagando por hacer una bonita reseña. Es un ejemplo, no van a estar enredosas. Nadie me está pagando por esto y yo no estoy comprometido. Si quiero, yo les digo, ay, las mejores brochas del mundo, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Y si no, simplemente las uso y ya. Paso por alto. ¿Sí me explico? Pero a lo que voy es que no se tomen a pecho esas cuestiones. No se tomen a pecho esas cuestiones porque ni siquiera yo me las tomo a pecho, ¿sabes? Dice, ¿dónde pueden encontrar mis pestañitas? En Desde un Clic, chicas. Y próximamente ya hay nuevos modelos. Ya va a haber nuevos modelos. Va a haber nuevo lanzamiento de modelos. La verdad es que me tomó un poco de tiempo lanzar esta nueva edición de pestañas. Tengo las pestañas que son dramáticas, pero va a haber un nuevo lanzamiento, chicas. Que es una versión social, es para pestañas más sociales, es para pestañas que sean más usables, pues entre comillas, porque al final del día a mí me gusta el escándalo y yo como quiera que se me las pongo, ¿sabes? Las dramáticas. Pero pues para la gente que estuvo pidiendo pestañas que no le gustan tan largas, ahora sí que, porque me llegó eso que anduvieron diciendo, me llegó eso que me anduvieron diciendo que mis pestañas estaban muy largas, que parecían... ¿Quién sabe qué cosa? Me llegó, chamacas. Así que por eso opté por sacar una edición de pestañas más chiquitas, más sencillitas. La verdad están muy bonitas. Y ya prácticamente ya están. Solamente tengo que hacer la bonita sesión de fotos para... No sé si voy a hacer una publicidad como lo hice al principio, porque la verdad estoy un poco apresurado con los tiempos y con todas las cosas que tengo que hacer. Y aparte siento que no hace tanta falta, porque al final del día, pues ustedes... ya saben qué onda, ¿no? Dice, saluditos a Tanis. Dice, quiero un peso. ¿Qué? Quiero un peso de cariño. Quiero un peso de cariño, Cali dice. Híjola, el peso de cariño lo tengo a 2 pesos. Lo tengo a 2 pesos, ¿te sirve? Dice, ¿dónde puedo conseguir las pestañas en Ciudad de México? Creo que en Ciudad de México todavía no tenemos distribuidor, ¿no, China? Creo que no. Creo que por lo pronto, creo que por lo pronto, comadre, solamente online. Ni modo. Dice, claro que no, Liosa, dice. Chama dice, quiero verte, abrazarte, te admiro. ¡Ay, qué linda! Ya próximamente, chicas. Ya en 2 fines de semana me toca ir a Guadalajara, Jalisco. Voy a tener un bonito curso por allá. Y, ajá, you know what I mean. Dice, saluditos a Ana, saluditos a Miguel Ávila, muchísimos thank yous. Estoy rellenando como estas partes de los laterales. Aquí le voy a meter más hechizo que piedra. La piedra la puse más como que en el centro. Aquí los laterales ni se va a ver. Dice, queremos foto de ti con la nueva serie de pestañas. ¡Ay! Es que no tengo outfits. No tengo outfits. No compré nada. Es que mira, me hace falta tiempo. Yo creo que lo de mis pestañas va a ser a finales de mes, para alcanzar a hacer una bonita publicidad, a lo mejor. Siento yo, sospecho como muy en el pecho, no sé ustedes si puedan esperar tanto. ¿Qué onda? ¿Les apetece o no les apetece? ¿Qué opinan ustedes? Dice, Chama, qué bello tu acento. Gracias, baby. Ya se me está cortando, ya se me está quitando un poquitito mi acento, ¿eh? Ya no lo tengo tan marcado como antes. Ok, ahí está. Me voy a sentir bien aventurera. ¡Aquí llegó la emperadora! ¡Aquí llegó la emperadora! Muy perra, muy mujer. Mi propuesta para Jerry Carnaval 2022 va a ser mañana, chicas. Va a ser mañana. Dice, te lo llevo, dice, tú llévamelo. Saluditos a Ruth Torres. Gracias por la bonita estrellita, porque mira, 2 pesos. 2 pesos estrella me mandaron el día de hoy. Yo contándoles el bonito chisme. Por eso ya ni dije nombres ni nada, porque mira, ustedes no cooperan. No cooperan. ¿Quieren que me conecte a contar chismes y todo el show? Mira, ustedes no cooperan. Así como no me voy a andar quemando de adiokis. También, pero si bien tumbadas de la tatema.
Digo que yo no me voy a quemar. I'm sorry con excuse me. Saluditos, Ivonne. Voy a bajar por acá para que ustedes alcancen a ver lo que estoy haciendo. Eso sí les digo, digo que no me voy a quemar. De perdida, mira, la bonita publicidad, los bonitos anuncios, la bonita estrellita. Porque si no, mira, $2. El cheque este mes va a estar bien, bien piojo el cheque este mes. Dice, la aventurera dice, nivel guarde, dice, tiene ese pelacho. Ay, claro, hermana. ¿Qué te puedo yo decir al respecto? ¿Qué te puedo yo decir al respecto, hermana? Ok, vamos a meterle como a estas piedruquis. Hola, LM, dice, hola, GLM, Sugar y todos los trucos. Ok, dice, ¿a dónde puedo encontrar tus pestañas? Soy de Tijuana. ¿De Tijuana? ¿De Tijuana? De Tijuana no sé, mi amor, porque no tenemos por allá, ¿verdad? Chava, creo que nos está quedando tu proyecto, dice, del reto de carnaval. Gracias, María Guadalupe. Mañana se van a quedar con las manos, se van a quedar así todas. Todas se van a quedar así. Y yo sé que aquí llegó la emperadora de mujer. Aquí llegó la emperadora de mujer. Dice Medina. Dice, saluditos de Dulce. Un besote, mi amor. Gracias por estar por acá. Dice, hoy chava manualidades y nada más de fa que house. Y ni modo. Ya son demasiadas piedritas por acá. Le voy a meter más hechizo que nada. Porque quiero guardar estas piedritas para otras cositas. Porque estas piedritas están muy caras. Y mira, así como que muchas estrellas me han mandado el día de hoy. No. Saluditos, dice. Espera, ¿es para ti? Es para mí. Es para mí, mi amor. Es para mí. Mucha gente piensa que se lo voy a dar a Jerry. No, no, no se lo voy a dar a Jerry. Este penacho nada más es para una sesión de fotos para mí. Bueno, más que sesión de fotos, es para o sea, es para hacer un bonito en vivo, pues. Lo que les digo, pero a la gente le gusta. Parece que la gente no lee, güey. Yo no entiendo, la gente dice, hay que republicar, dice, la propuesta del diseño de vestuario de carnaval. Mañana en la noche. Yo soy nocturno, chicas. Yo soy nocturno, yo no puedo más temprano. La que pueda ver lo que bueno, la que no, pues vea el resultado final o ya la repetición. Pero yo más temprano no puedo, chicas. Quisiese yo poder acoplarme a su bonito horario, pero yo, por ejemplo, ahorita tengo las 3 de la tarde. O sea, yo me voy levantando apenas ahorita, hace como las... ¿Qué les gusta? Me levanté ahorita a las 11 de la mañana. Acabo de comer. Todos los trucos. Ya saben que yo vivo al otro lado del mundo. Dice, ¿cuál va a ser la peluca? Yo creo que va a ser una peluca oscura. Yo creo que va a ser una peluca oscura, chicas. Y... con mechones azules, siento yo. Dice Nuria, gracias por estar por acá. Saludito Echevarría Loaiza, muchísimos thank yous. Dice Arellano, muchísimas gracias, baby. Muchísimos thank yous. ¡Ah! Ok. ¡Uy, tengo quemado todo esto! Dice, me dan risa todas. Dice, ¿por qué? ¿Por qué te dan risa, mis chicos? Dice, el chama dice, el modo club de cositas. Ni modo, chamacas. Si yo no las hago, ¿quién me lo va a hacer? A ver, díganme. Si yo no lo hago, ¿quién me lo va a hacer? ¿Quién me lo va a hacer? Y además de que ¿quién me lo va a hacer? Y que me guste. Porque yo tengo gustos muy específicos. Yo tengo gustos así como de que, ajá. ¿Sabes cómo? Una peluquita es anaranjada, sí, sí se vería súper. Ay, no, amigo. ¿Cómo que anaranjada? Mira, no le quiero meter yo otro color porque luego la gente es bien enredosa. Luego que si le meto otro color van a decir, ay, andas apoyando a fulanita de tal. Yo no sé qué onda con los colores allá en Veracruz. No sé cómo se maneja, no sé cuál es el pedo, el meollo del asunto. Entonces no me voy a salir mucho de contexto. Si Jerry tiene el cabello negro, le voy a meter el cabello negro y le voy a poner detalles azul y ni modo. Y listo, listo, calizo. Pero no quiero que me anden con manfleizadas. Dice, saluditos a Karen Rizzo. Un besote, mi amora. Gracias por esta preca. Y pues así, chicas. Ocha, me estaba esperando, dice, que reaccionó el maquillaje que hice por TikTok. Déjamelo checo, mi amora, porque me acabo de despertar.
No, no inventes. Dice... nuestra Jerry dice que no está aquí en el live. Pues comadre, la Jerry está durmiendo en esto. La gente normal duerme hasta ahora, nada más nosotros que somos nocturnos. Y yo que estoy al otro lado del mundo. Soy mi bonito encierro en Groenlandia. De que el bonito chama en el exilio, alejado de la sociedad. O sea, ajá. I don't wanna miss a thing. Okay. Está quedando muy bonito esto. Dice, me encanta tu trabajo. Gracias, Cas Bejarano. Dice, ¿a dónde va Chama? Dice, pensé que eras de... ¿Qué? Dice, ¿dónde vive Chama? Pensé que... Dice, cuenta quién es. Dice, ay, chamacos. ¡Ay, Calito primero! Gracias, amigo, por las bonitas estrellas. Oye, por cierto, tienes 2 semanas para venir por tu paquetito que te mandó Gina Navarrete K.O. Porque yo me voy a Guadalajara y pues nada más va a estar mi hermano en mi bonita casa. Y pues ni modo que vengas con mi hermano. Te voy a dejar solo con mi hermano. Saludito, últimamente estaba sufriendo mucha ansiedad y depresión, pero gracias, qué linda. Un besote, mi amora. Gracias por estar por acá. Miren, ahí quedó el merequetengue. Ok. Falta nada más el otro Laredo. Me siento como un vestuario como de Ana Bárbara con estas barbitas. De Ana Bárbara o de algo. De algo. Yo me siento así como de que, ajá, pero miren. Está. Listo, Calisto. Nos falta el otro ladito. ¿Ok? Dice, Chava dice, me superó con unas pestañas aquí en Puerto Peñasco. Mándame saludos. Un besote, mi amora. Gracias por estar por acá. En Puerto Peñasco, Puerto Peñasco, Puerto Peñasco. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No sé, mi amora, ¿cómo le hacemos? Saluditos a Caroline, Puerto Peñasco. Pues, ¿y para cuándo te urgen? Porque si te urgen, yo digo, ay, pues le urgen a lo mejor para mañana. Dice, Jerry está en un masaje. ¡Qué rico! ¡Qué rico el masajito! Yo ocupo. Ocupo para un masajito. Ay, no. Siento que cada vez... Siento que se está cayendo el clima, chamacos. Eso es posible. Los climas se pueden caer así. Gracias por las bonitas estrellitas, Kaylia. Kaylee. Gracias, baby, por las bonitas estrellukitukis. ¿Ok? Dice... ¿Cuál hermano? ¿El Iram? Sibi. Sibi, sí, Sibi. El Irams. El Irams Lugo. Mi hermanito chulo. Oye, yo diciendo que va a estar acá y yo ni siquiera sé si va a poder estar acá, pues. Ay, no. Dice, vestuario como Ninel Conde en Rebelde. Ándale, vestuario como Ninel Conde en Rebelde. Yo no vi Rebelde, pero bueno. Hablando de Rebelde, tengo una bonita... pendiente de Rebelde, ¿eh? No crean que se me olvida. No crean que se me olvida. Dice, no cualquiera, dice, tiene tan talento para todo. Gracias. ¿Irás al concierto de Kenia Oz? Sí quiero. Sí quiero. Pero lo que más quiero aún es poderla maquillar. Entiende que soy mucha mujer. Tú no vas a poder cambiarme el casé. Y tiro los trucos. Uy, cuando llegue al concierto me voy a vestir de la Kenia Oz para que me suba al escenario. Y vas, entiende que soy mucha mujer, o solo voy a empezar a... Todavía no me la sé porque todavía ni sale, ¿ok? Así que no me estén triquitiquitando. Uy, sí, ya me vi yo en el bonito concierto de la Kenia Oz. Entiende que soy mucha mujer, o solo voy a usar a más. Ya... Yeah. All right. Okay. Ahí vamos. Dice, haremos pachanga con el... Ay, tu cola. Tiene prohibido abrir la puerta. Eso sí te digo. Tiene prohibido abrir la puerta y recibir a chamacas turbias en mi casa. Tiene prohibido mucho. Mi hermano. Y él lo sabe. Él lo sabe.
Literalmente lo dejo encerrado con llave. Así que tú no vas a ningún lado. Tú no vas a ningún ladito. Alright. Que voy a poner una estrellita. Ok. ¡Ah! Ok, está. O está. Dice. Dice. Amo como canta. Dice, qué raro. No estoy cantando, no seas verdura. No seas verdura. Ok, déjeme nada más por acá. Chicas, yo creo que ya los voy a dejar porque necesito avanzar con todo el merequetengue y necesito hacer las pezoneras y no puedo hacer las pezoneras en vivo porque si no, la vas desnuda y pues así no se puede. Luego me van a andar desmonetizando y si de por sí no he hecho en vivo, 2 pesos de cheque me va a llegar este mes. Así que, pues no, necesito hacerlo fuera de línea. Pero yo, con el favor de Dios, mañana me voy a reportar porque mañana por fin terminamos con este merequetengue tengue. A ver si les gusta, pero sobre todo, pues a ver si le gusta la Jerry. Y porque le puse mucho, mucho amor, esa. Amores con tanto amor. Me diste tú. ¡Saluditos a Jesús Vargas! Saluditos a Shirley, dice, voy entrando, dice, no sé de quién hablan. Ay, no, comadre, pues muy tarde, too late. Too late, too late, comadre. No sé si bajar, así como de que... Ok, yo creo que ahí está, yo creo que está bien. Pero no sé. Ok, a ver. Si le pongo de este, aquí en la orillita, una vistita así como que discreta. Saluditos a Ariana, dice, saluditos a Delaida, muchísimos thank yous, baby. Ok, voy a poner este un poquitico por acá. Ok, voy a usar esta. Voy a poner una vistita discreta. Ok, chicas, yo los voy a dejar... Dice, ¿a qué hora las toma que cuque mañana? No me pidan hora, porque aunque yo les diga, ay, mañana lo voy a hacer a las 8 de la noche. Voy a venir haciendo a las 10 de la noche, vas a ver. Mejor 5 minutos, 10 minutos antes de que yo vaya a iniciar. Chequen mis historias y todo el mere que tenga. Ustedes véanlo por allá. Yo les voy a decir cuando ya esté a punto de hacerlo y todos los trucos, ¿ok? Mientras tanto... Pues, no me pidan hora porque siempre les quedo mal. Siempre les digo, ¡ay, voy a estar a las 7 con ustedes! Y sí, mentira. ¡Mentiri! Dice, Jocelyn Saldívar, un beso de memoria. Dice, hola, baby, dice, me encanta todo lo que haces. Gracias. El espejo, a ver cómo se va a ver. Yo siento que se va a ver bien, así que vamos a ponérselo. ¿Se puede hacer un dúo por acá? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¡Oh! ¡Sí se puede hacer un dúo! ¡Oh, my God! Yo no veo aquí que mi hermano me mande solicitud. Yo no veo que mi hermano me mande solicitud por acá. Si mi hermano me manda solicitud, yo le hago duro. Si no, no. ¡Uy! ¿Te imaginas a mi hermano vestido en drag? ¡Ah! ¡Qué bueno!
Dice de que el chama aventura de coca me sale de J para la tercera aventurera. ¡Hijuela! Dice la gatúbela. Ahora que la gatúbela. Ahora que la bonita gatúbela. Ese gente se quedó por ahí. Perdonen, chicas, pero es que es mi proceso de. Mi deste de creatividad, ¿ok? Así es como yo me... Es mi proceso creativo, perdón. Es mi proceso creativo, chicas. Dispensen ustedes si de pronto se escucha turbio, pero es que es mi proceso creativo. Dice, si se puede, dice, yo no veo a mi hermano por acá. A ver, aprobando. Aprobando a mi hermano. Aprobando a mi hermano. Ok, Google, para... ¡Excelente! ¡Hola! Güey, tengo rogándote, güey, que me aceptes. No te escucho. Lee. ¿Por qué no me escuchas? No te escucho, ¿por qué no te escuchamos? No me escucho. Alguien comente. ¡Ay, eso, ¿por qué no te escucho? Me va a salir y me vas a aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué no te escucho? ¿Qué significa esto? A ver, salte y vuelvo y te voy a volver a unir porque no te escucho yo. Chavacas, ¿me escucha? Porque yo no me escucho. ¿Ustedes escuchaban a mi hermana? Porque yo no me escucho. Yo no escucho. Dice, hola Karen. Un besote, baby. Dice, de que la más entonada. De que la más entonada. Oigan, yo no escuchaba a mi hermano. Sí se escucha, dice. Sí se escuchaba. Espérenme. Dice, si se escucha. A ver, vamos a unirla. Vamos a unir. Y quería transmitir contigo, conferencia de publicidad público, quería poder que no sé qué, y acá invitar a todos los truques, invitar a mi hermano, a ver si de este. A ver, habla. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora sí? Oye, no, dame tu micrófono. ¿Cómo chingado? No, sí. Ellos me escuchan. Ay, a ver, déjame, me pongo el micrófono en yo porque yo no te escucho ni madres. Mira, ni ahí están comentando que sí escucha la gente. Ni madres. Espérame tantito. Yo te... Gracias. A ver, habla. Ey. Ya. Ale. Ale. Ya te estoy haciendo tu vestuario. Güey. Tengo rato rogándote porque me das dudo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres? Wey, si no hablamos por aquí, no me hablas, güey. No me pelas. Me caes muy mal, me caes muy mal, verdaderamente. Sí, pero te felicité en Navidad y no, nada. En también. Navidad, güey, en Navidad. Tengo todo este año que no he hablado contigo. O sea, Hace unos días llevé a la Grecia y ahí te vi, no seas verdura. Pues me viste de lejos, pues te saludé. No es cierto, pero... tomaste hasta un videíto que estabas conmigo. Ah, sí, cierto. Pero ahora como la pensé, le digo, no le digo, se enojaron. Ah, porque no, para los que ustedes no saben, a mí me estresa. Saluditos a Yasmín. Un besote. A mí me estresa que, por ejemplo, yo ande en modo mortal y que ande así como, por ejemplo, fodongo por la vida y que me estén tomando videos así de que mis hermanos, mis amigos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y que yo no esté preparado para las cámaras, pues. Entonces, por eso y pues ya lo saben, ya saben que yo me emperro. Oye, ¿qué estás hablando de mí ahorita? Iba llegando, ¿qué? No, qué lindo. Yo no estaba hablando nada. Yo les estaba diciendo que ya me voy a ir a Guadalajara y que te vas a quedar en mi casa. Juan. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Iniciando el mes. April, yeah. What day? 1, 2, 3, 4, 5.
No. Five. Two, no. Three, four, five, six. Porque yo regreso al seis. Okay. Ah, está bien, entonces. Sí. Pero, Porque dos, yo tengo. ¿dónde estás? ¿Estás en el cuarto de la Grecia? No, my room. ¿Dónde estás? Mi cuarto, pues, la gente no sé qué está haciendo. En la Grecia. No, pues no sé, estar ahí. No, lo sé, voy a estar enojado. Salte, que no sé qué. Ah, Ah, sí, ¿qué te iba porque a decir? Algo te iba a comentar, no importa. Ah, mira, te traigo sombrero. ¿qué sombrero? El viejo. Dices que andas en modo Chalino, el Chalino, Salimos Sánchez. el Chalino Sánchez. Oye, el Emanuel me da un disco acá firmado con dedicatoria. ¿Cómo le ves? Muy bien, a mí también. Y lo dice que va a venir y que va a hacer fiesta y que Sí, no va a sé venir a qué. hacer a hacer todos los trucos. Va a venir para hacer Oh. una bonita pachanga. Para No, que ahí anda. vayas a la Anda loco. pijamada. Vayas Ahí a la anda pija. loco. Vayas a la pijamada, pero tienes que saber algo de maquillaje, porque vamos a hacer retos de maquillaje. Así que. Es que el maquillaje no lo sé. O sea, eso viene ¡Ay, qué jodido. verdura! ¡Qué verdura! A ver, Eso viene en la sangre, pues. Que no lo practiques. te reto en este momento que le pidas un labial rojo a la Grecia y que te maquille los labios rojos perfectos. En Wey, este si lo hago, momento. tengo un. Estaba escondido, o sea, sí sé. Lo hago escondido. No, mentira. No, mentira, lo siento. Qué chistoso eres de Ah. pronto. Curiosa persona eres, ¿no? Ah, no. Oye, Curiosa tío, persona. ¿Qué? el Manuel anda de travieso. Diría que se acostumbra el rollo. Anda de travieso, Manuel. El Emma. ¿Por qué? ¿Qué Regaña. pasa? ¿Qué pasa? Ahí un What's amigo going ahí. on? What's going on? ¿Con quién? Con uno Y de la tú, escuela. cállate tú, ¿por qué tienes que andar diciendo eso? No, quiere grabar una canción con él. Porque Ah, canta. yo pensé que andaba de pronto, yo pensé que andaba Ah, no. de prosti, yo pensé que andaba de prosti No. pirulpo. Yo dije, oye, Emanuel, qué raro. Oh, ¿qué pasó? La Grecia. ¿Qué quiere Grecia? Baja, le vete para allá, se escucha aquí lejos. Famosa esa niña. ¿Cómo te caí bien, verdad? Ey, esta es. Ay, no, qué odiosa es esa mujer. ¿Quién? ¿La Grecia? Sí, o sea. Hay gente viendo en mi pueblo. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? La nada te hace. Nada. No, pues sí, Nada. no. ¿Qué quiero? No, mira, viene y me trae la vieja. Yo digo que te maquilles los No. labios rojos perfectos. No, no, hay gente Right now. viéndome. Hay fans míos viéndome, no puedo. ¿Hay qué? Hay fans míos viéndome. ¿Y qué Me están diciendo que. tiene? No te va a pasar nada. Mira, si te maquillas los labios. Perdón. ¡Ay, qué vergüenza! Pensé que estaba en No. videollamada. Pensé que estábamos en videollamada normal. ¡Qué vergüenza, chamacos! Sí. Ah, bueno, mames, qué perro me quedó esto. Yo digo que si te maquillas los labios, rojos, los panas me van a dar 5.000 estrellas. Wey, es que De ahí va a ni más. salir tu, de ahí va a salir tu sueldo. De ahí va a salir tu Ni más sueldo. masculinidad frágil, no, no me permite. Ay, cállate, masculinidad frágil. 2 pesos de masculinidad frágil que tienes. Ahora resulta. ¿Qué estás haciendo? He visto de estos días que algo azul así, eso de pavo real, pero no sé qué es. Carnaval, algo así, ¿no? No, me estoy haciendo un vestido de la Chilindrina. ¿Te ¿Para qué es? apetece? ¿Para qué es? Estás igual que la gente tóxica.
De este... Es que no me sigues, ¿verdad? Oh, sí, pero... Mira, ya están enviando estrellas, ya están enviando estrellas. Ya están enviando... La Ruth Torres, gracias por las estrellas. Y otro hora, mira, mira, ándale. Los panas están enviando 5,000 estrellas. 5,000 estrellas, aquí ya me están enviando. Tienen que mandar más, pues, para que sea el apoyo y más views. Tienen que ir a unos 2,500. Ah, no mames, ve la hora, son las 12 de la noche, güey, no la chingues. Es broma, pero es que, ah, no, hombre, no sé, es que está ¿por madre. Qué? A ver, ¿qué labial es? ¿Qué labial es? Enséñalo. Lala Beauty. Ah, sí. ¿Sí es ¿qué? Bueno? ¿Es bueno? ¿Pero huele bien? Sí, yo se lo di a la Grecia. Sí. Lo usé muchísimo, muchísimo tiempo. Ah, usado, ¿te lo viste? Pues sí, güey. ¿Cómo que ya no? No, ¿qué quieres, uno nuevo? ¿Qué pedo? Lo voy a rifar entonces. ¿Estás loco? Pues tú lo usaste, debe valer. Sí, pero lo, o sea, lo usé un tantito y le voy a hacerlo pasar a la Grecia. Que la Grecia sí. siempre me anda robateando mis labiales. Lo voy a vender, pues, envíos a todo México. Quien lo quiera, los holandeses. Envíos a todo México, dice. Ándale, pues. Ya, porque ándale. tengo que hacerle las bonitas pezoneras. No, espérate. ¿Qué? Pero ¿para qué los, o sea, el pavo real? ¿Qué tiene? ¿Para qué día es? No entiendo. Voy a hacer un look. Voy a hacer un look. Ah. Voy a hacer un look de carnaval porque la Jerry me retó a hacer un look de carnaval para ¿quién ver. Jerry? Ahora que quién es Jerry, mira. Chistoso eres. Jerry Smuas. De mujeres. Ándale, apúrate que ya están, esperando que te maquilles los labios. Enfoca tu cara, mi amor. Es que no puedo leer, solo los comentarios bien chiquitos. A ver, cupo ver bien. Dile a la Grecia que te preste su, dile a la Grecia que te preste el aro de luz. Grecia. Grecia. Guadalupe. No viene, no está viendo. Según Guadalupe. Guadalupe, no le digas Guadalupe enfrente de la gente, se va a atacar. Ahí viene corriendo. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. Oye, no le digas Guadalupe, no le digas Guadalupe, yo cantando la canción de la Virgencita. Saluditos a Diana, gracias por las estrellas, haciendo la bonita cooperacha. Ve, no sales. No estoy saliendo yo. No, no quieres salir, André. Porque no me bañé. Cállate, pues. La que no se bañó. Ve, pues. Sale como 20 aros de luz ahí. Es nomás. Allá. Conéctala allá. Pero ponlo aquí, pues. Estás bien tonta, pues. Ya lo rompió. Aguanta, sí. ¿Qué está diciendo, bro? Que si, ¿cuándo te voy a transformar en drag queen? Pues, tienes que ganar. ¿Palas o qué? ¿Tienes que ¿Jalas o qué? No mames, Grecia. ¿Jalas o qué? Transformarte en drag queen, así de que con la gran peluca y todo el mere que tenga. No sé, es que... ¡Tengo un espejo! ¡Ándale! Para que te veas. ¿Cómo va a ser esto? Si lo estoy diciendo de broma, ¿no es cierto? No, si no es de broma. Es que la gente quiere que cante, pero no puedo cantar ahorita. No es de broma. Carita de pillo, de pollito, ¿qué dice? Bien chero. ¡Ándale! ¡Rápido! ¿Pero qué hago? O sea, lo abro acá. Está bien. Haz un tutorial. Así de que, hi everyone, it's me, Iram MUA, and this one, Iram Lugomua. Iram Lugomua, and the motherfucker. Están llegando amigas ahí. No, no puedo, me va a ver gente de este lado de México, pues. ¿Qué tiene?
Da un poco de vergüenza, es que soy vergonzoso, tú sabes. ¿Por qué? Ah, mira esto. Te lo voy a regalar esto. ¿Qué es? ¿Un Baby Yoda? Sí. ¿Para qué? Ya, yo te lo pinto. A ver. Yo te lo pinto. Ay, empieza. Dile a la Grecia que te los pinte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me veo. No te veo. Sígate para acá. Aquí. A ver. Me da vergüenza decir eso. Aquí. Bájale eso. Se está escuchando. Mira. No. Grecia, maquíaselos bien. Güey, ¿para qué pedo? ¿No qué sabe, pues? Es que no alcanzo. Pues acércate, cabrón. No, güey, pues si no huele. No huele la gente por él. Grecia, maquíaselos bien. Parece la chimoltrufia arrastrada. A ver, espérate, ve. Mira, ¿dónde es Mari ya? Dale una toallita húmeda. Qué grosera eres. No, pues si él se manchó el cachete, Isis. No, pero tú maquíale los labios bien. Ay, maquíatelos tú. No, que dale, sabes, pues. O sea, es lo que sabes hacer y no lo estás haciendo bien. Tres papelos. A ver, acércate. Es que no me veo, pues. Mira, ¡ey! ¡Ey, no! ¿Qué pasó? ¡Ey, tú te lo hiciste! I need a paper, please. In the bathroom. Toma. Fast. El bilingüe. El bilingüe, ahora resulta. Un poco de inglés. ¡Ay, chatrón de madre! Just a little, just a little. ¡Ah! Oye, ¿qué vas a ir a Guadalajara? ¿De paseo? No, vamos a ir a dar curso, voy a trabajar. ¿Cómo va a chambear? ¡Claro! ¿Pero por qué tantos días? Si vas, o sea, agarras, te vas a reír, ¿sí o no? Pues sí, ni que llegara el mismo día del curso. ¿Y esto qué es? Rosas. Con esperaba con la cara. ¿Cómo uso esto? ¿Así no maca? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es? Me lo dio agua de rosas. Pero ¿y eso para cómo, para qué? Pues no sé, no me... ¿Qué hago con esto? Para que te quiten el cachete. ¿Me lo sacan? Sí, luego te pasa ahí para que te lo... Grecia, pero con eso no se quita eso. Pero no tengo el maquillante. Ahí está, ya sobra, perdida. Se me acabó. Y tú te, y te desmaquillas con agua de rosas, güey. Con jabón de los trastes. Con la acción se... Y si chorro suavitel acá, se me quiere agradecer. Te desmaquillas con suavitel. Me preocupo saber que están comentando, no veo, güey. Ni yo tampoco veo, no alcanzo a ver comentario. Good job, Irán. Are you fine? ¿Qué tal? Muchos pitos, dice. ¿Quién es el segundo? ¿Qué pasó con el que me perdí? ¿Qué rollo? Ajá, ah, qué rollo. Grecia, pásenme algo para quitarme esto. No, y déjatelo. Va el filtro de Instagram, acá está. No, no, chilo, la neta. No, no. Te vi un perro. Oye, ¿qué? ¿Por qué se está moviendo algo atrás? ¿Cuál? Se movió algo en la esquina, o sea, de tu hombro. Este lado. ¿Este? Sí. Pues es el abanico de arriba. Ay, sí, pero abajo, para algo así en la esquinita acá. Eso acá. Ahí. No sé. No, no sé, nada. No sé, no sé, no sé. Ya sabes que aquí está muy turbia la situación. No, yo no voy a quedar pura madre. Ni entras. Ni entras a este cuarto simple. Pues, pero no nomás el cuarto. De repente acá estoy acá en la sala y se escucha de arriba, no sé. No, no andes asustando, mira. No, a mí. Se me quedó solo. Mira la Grecia que te acompañe. Ah, no. Si eres chidoso, ¿no? Me acompaña el fantasma mejor. Les voy a comprar muchas papitas. ¿No? Les voy a comprar muchas papitas y maruchanes.
Voy a luchar. Ey, ponme esto más para atrás y se siente mucha luz. Yo no estoy acostumbrado a... Pues bájale, bájale la intensidad de la luz. Es que a veces vino me la puso aquí en la cara, sí. Pues... Dime tú. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Ahí está. ¡El viejo! Oye, Andrés. Mande. ¿Qué va a pasar cuando... Si mueve el otro lado? ¿Te va a hacer al otro lado? No sabía. Pues, ¿está bien? ¿Qué va a pasar de qué? Pues, ¿qué quieres que te diga? Ni modo que te diga, ¡ay, no te vayas! Te quiero mucho, quédate acá. Pues, no. No, pues no esperaba eso, pero por ejemplo, tu opinión, ¿me entiendes? Pues está bien, güey. ¿Qué quieres que te diga, pues? Pues te estoy platicando, pues, o sea. Supérate, sí. O sea, está bien, pues, o sea, está bien, está bien. Ya no te voy a contar nada. Está bien, o sea, está bien que te vayas. Yo quisiese, pero pues no tengo visa todavía. Oye. ¿Ya te dieron la visa? No, todavía no. ¿Ya te dieron la visa? No, todavía no. ¿Por qué suena doble? No, yo no tengo. Es el Andrés, entre dos celulares. No. Escucho doble, Andrés. ¿Qué? No sé, se está interfiriendo por los bonitos fantasmas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años, sí, 20. Ya me salí. ¿Ya entraste a los 20 siempre, dices tú? Ya, entonces ya voy a cumplir 21, simple. ¿En serio? Sí, The Nets Mounds. The Nets Mounds. El 16, ¿verdad? El 16 de abril sí. ya vas a cumplir años. Ya vas a legal aquí y en todo el mundo, Estados Unidos también. Oye, te decía, pero el otro año yo me gradué de... De la escuela, school. Ajá. Entonces, ¿y? Imagínate que este año me vaya al otro lado, no voy a poder continuar con mi carrera. Ah, no, pues entonces primero termínala y luego ya te vas. Pues sí, pero cuando me den los papeles yo no puedo decir, ay, no, espérenme, pues no me quiero ir. Ah, pues entonces ponlo en stand-by y luego ya la regresas, no te validan las materias. No te revalidan las materias, así de que... Creo que me pueden esperar de que un año. Ajá. ¿Pero? Pues no sé. Es que siento que si hago eso y me voy, ya no voy a querer regresar a estudiar un año más, ¿me entiendes? Ah, sí. ¿Verdad? O sea, es mío lo que estoy acá. ¿Cómo quieres que te regale? ¿Son primos? No, no somos primos, ¿no? Entonces tienes 22, tengo 21, digo 20. Sí, ya tengo 3 años, te regalo. No, pues es lo que le estoy diciendo, pues, pero no me dijo nada. Para que no. ¿Qué me cosa? Mató. ¿Por qué? Porque me estabas pidiendo un regalo. ¿Qué quieres que te regale, por ejemplo? No, yo estaba avisando que voy a cumplir 21 años nomás. ¿Por eso? ¿Pero qué quieres que te regale? 21 years old, no sé, por lo que salga... Una troca de conforma. Desde que te conozco, ni un chocolate me has dado. ¡Ay, mira, cállate! El año pasado te regalé dinero. ¿Cómo me llevó? ¡Sí, hoy! Checa el WhatsApp, checa el WhatsApp. El año pasado... Ah, sí. El año pasado sí. andaba yo de gira artística también y te regalé. Y de repente te hablé y te dije, toma, felicidades. Y te hice una transferencia. Así sí que no estés. Sí me dan los 100 pesos. Ya me perdí. ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! No, sí, ya me estoy acordando. De que te dio 50 pesos y pagué, te lo gasté de lo que quisiera acá. Sí, a dos pedazos me hice 50 pesos. Enfiéstate, me dice. No es cierto. No, pues perdí acá en el Yakarta, una mesita acá y una botella, no sé. ¿En el Yakarta? O sea, algo así chiquito. Te voy a llevar a la mansión para que sepas lo que es un buen antro. Ay, es una mansión.
Te voy a llevar a la mansión para que sepas lo que es un buen antro. No te lo quites. Porque en el Yakarta. En el Yakarta. Son homofóbicos, ¿sabías? ¿Por qué? En el Yakarta son homofóbicos. Y en la mansión es todo lo contrario, ¿no? Pues no, güey, en la mansión es un antro gay. No, no chingues. No, pero es maquillaje. ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Se pone ahí, ahí va toda la gente, güey? No, es un antro donde va toda la gente, no nada más va gente gay. No, sí he visto que van, pero de que amigas, pues, pero así de que amigos, de que no más que la mansión. Pues. Ay, no. No, pero... No. Se pone padre. Oye, ya te voy a dejar porque tengo que ponerme a chambear acá y ya necesito hacer como algo que no puedo mostrar en cámara. Sí, todo bien. Oye, pero ya me maquillé, pues, que manden estrellas. Ya, no, no te maquillaste bien. Pues, si no, de lo que me dio la Grecia, ¿no? Ay, no, ando toda sucia. Cúlpame, vi. Ahora te diste. Todo, todo bien, yo más quería conversar un rato, pues, como hace como 2-3 años, no podíamos hablar así. ¡Qué verdura! ¡Qué verdura! Ok, bye bye, pues, cuídate mucho, te quiero mucho, te quiero verte un farce. Espérame, espérame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Díganme en Instagram, ya está. Ponme en Instagram ahí para que sigan todos. Que sí, niño, que sí. Además, mira, hey, acordaba, vos en Giaway, ahí de tu. De un chingo de productos ahí tuyos. Ahí preocupo tu apoyo. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Ahí pon un sorteo acá, un Giaway. Chilo, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un sorteito ahí, ¿me entiendes? Mira, no, no te entiendo verdaderamente. Va a ser uno de estos. Ey, ¿me lo repones otro labiale? Y este. Este es tío. Este, creo. Ok. ¿Qué tiene? Ahí, va a ser ahí un sorteo acá y ocupo la dinámica, va a ser que te sigan a ti y que me sigan a mí. Ay, mijito. No pides nada, ¿verdad? Güey, pues que no soy cualquier persona, ¿me entiendes? No me digas, ¿me entiendes? Me comprendes. Que no estoy tonto. No estoy tonto para que me digas, bueno, ¿me entiendes? Sí me explico, sí me explico. Ah, sí me explico. Ah, bueno. Güey, si ya te quieres ir, vete, güey. No, ya no te quiero seguir. No. Ya vete, güey. No, vete. Pero es que no me gusta que me digan, ¿me entiendes? No me gusta que me digan, ¿me entiendes? No estoy tonto, sí entiendo, sí entiendo. Es una forma de expresión. No, no es correcto. Lo correcto es decir, ¿me logro explicar? ¿Me explico? ¿Me logro explicar? Así se dice. Sí, coloquialmente. Pues coloquialmente te digo, sí entiendo, no estoy tonto. Estás en el trabajo, somos de todos. No, no te entiendo, estoy pendejo. Verdaderamente. Eso sí te oye, digo. Pues, si quieres, vete, pero déjame. ¿Te apetece? Pero... Dices tú. Está lindo. Está curado. No entiendo. O sea, lo que es oral. Pero me va a quedar. No, si no es para ti. Ah. No, es para ti, eso sí te digo. Yo ya me veía con el pavo real casi. Luego que ya me vaya, te lo voy a dejar. Ya me voy, mijito, cuídate mucho. Vete, pero déjame a la gente, pues. No, ¿cómo me voy a ir? Si tengo que cortar la transmisión. Pásalo para acá. ¿Cómo? Yo lo voy a ir entreteniendo, pues. ¿Cómo me voy a ir? Oye, ya lárgate, ya todo bien, pues gracias. ¿Cómo te atreves? ¿Estás enojado porque ya me voy a ir? Pues no, pero... Dime. Nada. Ah, antier, fui a comer ahí los de Miami, los dos. Ajá. Y me acordé de ti. ¿Por qué? Porque te gustan los dos. Ah, y así, sí. Lo voy a marcar a Andrés para que se deje venirle. No, acabo de comer dogos de ahí del Miami. Pero ¿ven? iba a ser un dogo acá, pues, del Dubai. De color. Ay, sí. $1,000 de dogo, pues. Pero iba a estar bueno, pues, con oro, cara.
Jalirame el cuyo hermoso. Yo no pago $1,000 de Dogo. Oye, canta un pedazo de una canción ya para irme. ¿Qué quieres que cante? Una de él. No, un pedazo de bien. ¿Qué? Canta la de Besos en Guerra de Morat. El pedacito chilo acá. ¿Cómo? ¿Y cuál? ¿Y cómo va? La de... ¿Cómo te atreves a volver? No, mande más. Ay, dice mamá que sí, ¿por qué no la saluda? Saludos a mi mami, que me está viendo. Ey, cántese que te digo, pues, ya, porque... ¿Cuál? La de Besos en Guerra. Yo no sabía que tus besos matan. Que tus promesas iban con dolor. Al sol en de la tierra, a mi corazón. Y tú... No me la sé, güey, verdaderamente, te la debo. Córtame la vida a mi corazón. No, es que era ligera, no sé si quería, es que no me quería ir, pero pues este vato está ocupado, pues. Nunca tiene tiempo para familia, la neta. ¡Ay, cállate los ojos! La neta es que sí. Nunca los veo. Nunca los veo, solo por video. Nunca los miro. ¿Qué dices? ¿Por qué? Estoy en dúo con el Irán. En vivo. ¡En vivo y en directo! Radio Chama, con el Chama. Seguimos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, la tierra. En Instagram, pues, Irán piso. Ay, mira, no me siguen ni a mí, ya quieres que te sigan a ti. Tú no me sigues a mí. Yo sí te sigo. No, creo que no. ¿No te sigo? No te digo que no, la familia. Perdóname. Oye, ¿este sombrero qué va? No entiendo. Ahorita te digo el sombrero. No, es que traía una gorra. Es que traía esta gorra, pero es que está manchada de sudor. Y no me gusta cómo se ve. O sea, está muy bonita, pero está manchada de sudor. Y me la llevé el fin de semana al antro, pues, y como de que, no sé, está manchadita. Y pues, ajá. Y dije, me voy a poner el sombrerito. Sombrerito, ¿no? Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Canta tú, pues, si tú quieres cantar. No, yo no canto. Y dejas en pedazos ese corazón. ¿Te acuerdas cuando cantaba en la casa? Neta, por ti me sé todas las canciones de ¿cómo se Shakira. Llama? Él. De Katy Perry. ¡Mande! Shakira. ¿Quién? Ah, sí. ¿De quién te sabes tú las canciones? De todo, Katy Perry y de Jenny Rivera también. ¡Ay, qué verdura! Ni escuchaba a Jenny Rivera, no sé si es verdura. No, es pero verdura. Estoy con amigos acá escuchando, ¿me entiendes? Y luego de repente sale una... No te entiendo. Estoy muy, pero muy pendejo. No logro comprender así. Mi cerebro está así, mira. Así está mi cerebro, mira. No comprendo, ¿sí? No comprendo. No, bueno, pues. ¿Sí me expliqué? Ah, probablemente, te expliques. Bueno, no. Te digo, estoy con amigos escuchando acá unos corridos alterados, fue bien bélico el asunto. Y de repente sale acá de... bien bélico, bélico. La que quieras de Adel. Esa. Starting in my heart. Me cambia eso. Finally, I can see you crystal clear. The head is going under the alley ocean bell. The skies of your ¿qué? Glory remind me of...
The skies of your love, the limit, right? Sing it! I'm friends of here, we could have had it. Rolling, ding, ding, ding. ¿Sabes hacer falsete? No sé, traigo una segunda voz, Sheila, para que hagas luego, si quieres. ¿Una segunda voz, Sheila? No, si hago un segundón de aquella. Ay, no. A ver, haz un falsete. Ah, como que hizo Ana Paola, acá, bien mamona, ¿no? No, ese es, ey, cuidado, cuidado con Ana Paola. No me la toques. Mucho cuidado con lo que dices aquí. Te voy a dar una oportunidad de que retires lo que dijiste. ¿Sí? Todo bien, porque la neta, ¿te acuerdas de la novela aquella de la de Patito? Yo la veía, o sea, la de Ana Paola, todo bien. La veíamos todos. No, sí me cae bien la niña. Todo bien. La niña, está más grande que tú. Güey, pero estaba morrita, pues, en la novela, que no me acuerdo, Trencita acá, estaba aburrida. Pero en la serie esa de Lid, pues, se mamó. ¿Por qué? No, salió bien. Pero, tío, te iba a preguntar, ¿cómo ¿qué? Se llama la que va a venir a cantar aquí? La Kenia Oz. La Kenini, no, algo así le dicen. Sí, la Kenini. Dime una canción de ella, no ubico todavía. Es que no quiero tampoco. Yo no quiero mentiroso, un patata venenoso. Ok, Google, reproduce Mentiroso de Kenia Oz. Uy. Yo no quiero mentiroso, un patata venenoso. ¿Qué era toque ese contacto? Me tocó un niñito que quería todo. Ok, Google, para. Ay, si no escuché nada. No, es que ha de tener mucho copyright. Ha de tener mucho copyright. Anda cansada. Va a tener mucho copyright la bonita Kenia Oz y no, ¿para qué? No, oye, no ocupo. Habla como si fueras de Hermosillo, de así de Sonora acá. Ay, no. Ándale un paro. O sea, no tanto generalizado. Es que a mí ya no me sale. No me sale. Sí, pues. Di acá. Como si no era en el pueblo ya. Que no. No. Un paro. No, mejor habla tú. Es que yo nunca he hablado como los de aquí de Hermosillo. Acuérdate cómo. ¡Hoy! Cuando estabas en la uni, yo estaba en la primaria secundaria, yo te escuchaba y sí, acá. No es cierto. El Yorsan siempre me echaba carrilla. Porque me habla bien, me decía. Ah, pues tú de Venezuela, no me acordaba. Es cierto, tienes razón. Ahora preguntan, yo, ¿que eres de Venezuela? Claro, de soy el adoptado. De Caracas, ¿no? Llegó en el tren este vato y se quedó en la casa. Llegué en el tren, llegué en el bonito tren. Una vez y se quedó en la casa. Llegué en el bonito tren y me ofrecieron asilo. Ah, espérate. Te voy a contar una historia acá, Sheila, güey. Cuéntamelo todo. Haz de cuenta que el día 8 de abril tengo una boda. Voy a ir a una boda. Ajá. Me invitó una amiga que, neta, esa amiga bailé con. Oye, pero vez. el 8 de abril ocupo que me cuides la casa. Dijiste que el 6. Dijiste 2, 3, 4, 5 y 6. Mi. ¿Es el fin de semana? No, güey. La boda es el fin de semana. La boda es el fin de semana. No sé, pues el 8. Es que yo, según yo tengo curso en Villahermosa. Bueno, espérame, ahorita arreglamos eso. ¿Ok? Pero sigue, te escucho. Ah, tío, tengo una boda de una amiga, una niña que me invitó, pero se cuenta que yo no la conozco bien, pues, ¿me entiendes? Ah, digo, no, todavía. Así, no te entiendo verdaderamente. Bueno, tú un pendejo, ¿qué? No te entiendo verdaderamente. Ya, pues ya. Yo no la conozco casi bien, pues.
de que la vi una vez, bailé con ella, así platicamos y ya, ¿no? Y de que eso fue hace un año. Y de que ahorita, hace poco me habló otra vez, ¿no? Que vamos a una boda, me dijo. Yo, ah, pues, bueno, le dije, todo bien. Pero haz de cuenta que yo no me quedé en cuenta que ella me dijo que yo fuera con ella. O sea, me dijo, no, que vamos a ir de que mismo color acá el traje y camisolita, ¿no? Y me dijo, no, que para pasar a la presentación, algo así. O sea, la presentación de que van a decir que, ¿no entiende? Que, o sea, va la familia. Güey, se va el novio, ¿verdad? No entiendo. Ya que se te quite la costumbre cochina de decir me entiendes. De mal rollo, me disculpo. Bueno, el chiste es que yo no me quedé en cuenta que es la presentación de que pasar con la familia, pues. A una boda que yo no, apenas conozco a la que me está invitando, pues. Y yo hasta... No te escucho, te estamos perdiendo. Perdido. Hi. Uy, no. Hoy hemos perdido. Se cancela. Ok, continuar sin invitado. Voy a esperar un minuto para ver qué pedo con mi hermano. A lo mejor se le acabó la batería, no sé qué pedo. Nos dejó con la mitote a medias. No entiendo qué pasó. ¿Me entiendes? No me digan me entiendes. No me gusta, te lo juro que no me gusta, me entiendes. Mira, yo se los tenía bien guardado, pero a mi hermano, nada más porque mi hermano, se lo digo. Ahorita que se reporte mi hermano, cuando ya nos diga qué pedo. Nada más porque es mi hermano, yo se los digo. Yo se lo digo. No digas me entiendes. Quítense esa costumbre tan cochina de decir ¿me entiendes? Sí te entiendo. No estoy tonto. Sí te entiendo. Entonces, a mí, en lo personal, mira, me purga, me hierve el asunto de gusanos de que me digan ¿me entiendes? Y que cada ratito me lo diga ¿me entiendes? Y yo, ¿me entiendes? Entonces, ustedes no lo sabían, pero no se están agarrando de ahí. Para andarme diciendo ¿me entiendes? A cada 5 segundos. Porque si no, las voy a cancelar. Las voy a cancelar, chamacos. Dice, chaval, que lo acepte, dice la Grecia. Pero ya volvió. Ya volvió, por ejemplo. A ver, ahí está, a probar. Ahí está. Ya nomás para que nos cuente eso. Yo necesito hacer las pezoneras. He vuelto. Es que se acabó la pila. Qué raro. Hoy es comprar un iPhone y otro pedo. Fuera, o sea. Bueno, ya voy a tratar de omitir dicha palabra. Me parece perfecto. Voy a tratar, dije, no sé si lo sabes. Se intenta. Sé que se te va a quitar esa costumbre. Bueno, el punto es que estoy siendo requerido a una boda que no conozco, no sé ni quién se va a casar. No sé. ¿De dónde va a ser? Sé con quién voy a ir. Ok. Pero, o sea, ay, no. Imagínate yo ahí para una boda que no me conoce nadie acá. O sea, ¿y para qué vas? Calle. ¿Y no, para qué? Ya confirmé, pues. De hecho, la niña acá me dijo, ¿no? ¿Qué talla camisola eres, mi hija? ¿Por qué le digo yo? Te va a patrocinar. Dices que es tu sugar. Sí. Es tu sugar mommy, dices tú. Es tu sugar mommy. Me la va a comprar. Bueno, entonces, ya pues estoy comprometido. Pues. Aparte, yo sí tengo ganas de ir para bailar. En las bodas, tú sabes que se baila bien a gusto con la... De pronto. Pero de la margarita le hice la cumbia acá. Vasito en la mano, whisky. Ya, no se baila. En baile de señora, ¿no? Así como... Ah, sí. Un pasito para adelante, pues. María. Sí. No, pero lo voy a cobrar barato, pero no te creas. Ok. El chiste es que yo no tenía en cuenta eso que iba a pasar ahí, pues, con al ritual que se hace, pues, ¿cómo se llama? Ritual. Al conjuro, dices tú. No, pues,
Sí, pues es algo acá. A la ceremonia, dices tú. Al cortejo, al cortejo. Ándale, el cortejo. Sí, pues, no sé cómo le dicen en sus tierras. Pero yo no tenía en cuenta eso, pues, hasta hace pocos días que volví a la conversación y... No, pues, shock, tú sabes que... Uno es vergonzoso hasta cierto punto. ¿Sabes que no? No eres vergonzoso. La neta sí me vale, sí voy a ir a hacer todo el show. Pero... No sé. ¿Y cuál es el meollo, pues? ¿Cuál es el meollo del asunto? O sea, imagínate los novios, 3 años más, que estén viendo el video de su boda. Y que... ¿Qué es este, boludo? Che, andate, loco. No, que estén acá. Hemos perdido. Hemos vuelto. Sí. Es lo que me... Porque uno es loco, pero uno baila metido con las tías acá. No. ¡Que se te quite la costumbre cochina! ¡Que se te quite! Ok, prosigue. Se me va el rollo. ¿Y luego? Bueno, chiste que... No, sí quiero ir, pero le digo... No sé, es que está pensando, no sé si ir, pero tengo que ir, pues. ¿Pero te gusta la niña o qué pedo? No, no es que me guste, no, no. Sino que me dijo, no, que a mí me dijo, hay que ir a bailar. Y yo, pues, me gusta bailar, tú sabes. Yo, pues, dije, todo bien, dije, una boda. Es muy elegante, la voz es elegante acá, ¿me entiendes? Ya, me está doliendo la ciática aquí, ya. No, ya. Perdón, es que es una esmaña. ¿Y luego? Voy a hablar más lento. Entonces, no, nada de eso. O sea, yo voy a ir porque me gustó bailar. Me dijo, no, quiero bailar. Dije, pues está bien. Y dije, quiero ir. Okay. Luego me dijo, no, que es muy elegante. Y vete en traje, zapatitos. Bueno, dije, está bien, me gusta. Y luego me dijo, no, que vas a pasar conmigo, no sé qué, que aún ser iguales, para, o sea, imagínate yo en la mano con alguien más, traje acá igual, que a mí solita, una boda. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Así no, son no. Las bodas, así pues sí, son pero, las bodas. Imagínate, va a ir el novio, no, la novia, espérame, va a ir el, ¿cómo está el rollo? Va la novia, el papá, ¿no? Y luego el novio y la mamá. Y luego voy atrás yo. Va la novia, el novio, porque sí. Ya están casados, ¿ok? Luego van sus papás, sí. Y luego los padrinos y todos los trucos al final, ¿no? Yo voy a ser el tercero, pues. ¿Y tú qué le vas a poner? ¿El desechable, por ejemplo? Es lo que no sé. ¿Qué al caso? ¿Qué al caso? No, aléjate de ahí. Ahí no es, mira, Red flag, ahorita no tengo una banderita aquí roja, pero red flag con esa muchacha. No, es que no me gusta, no estamos nada así, nada. O sea, Pero, oye, ¿qué onda, pues, eso de que vas a chambear? No, si yo no te estoy invitando, la que te está invitando es la muchacha. No, tú vas a trabajar. Ah, sí, voy a trabajar. Ocupas mi servicio en tu casa. Ocupo tu servicio. Pero, o sea, ocupo ver la libreta por la agenda. Te la voy a pasar ahorita que termine el envío. Oye, otra pregunta. Dime. ¿Anda la Gina ahí? ¿Qué? ¿Anda la Gina ahí, no sabes? ¿Aquí en mi casa? No, ay, no, güey. Aquí en el envío, pues. No sí, sabes. siempre anda. Por eso le pago. Oye, si habla así, o limita la voz. ¿Se habla cómo? Así como... Es que no. ¿Cómo te atreves a decir cosas de mi Gina? No es algo malo. Yo más quiero saber si es real o a veces le mete poquito acá o... Es como, o sea... Mucho cuidado con lo que dices. No, la Gina, todo bien. Yo la Gina, entonces somos... ¿Cómo se llama? Somos compas, dices. Best friend, exacto. Pero compis. Hablar así como... O sea, la Gina habla como niña. Sí, ándale, sí. ¿Habla pues. Como niña? No, así habla. Tiene la voz muy, muy dulce. Muy así de niña chica. Habla acá. A veces manda audio.
Y yo, ah, caray, yo que te subí. No. Le agarró el celular, digo yo. No, 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 así habla ella, así tiene la voz dulce. Sí. Aquí, ahí anda. Ya la vi. Sí. Ah, en los inviernos. ¿Cuándo es Semana Santa? No sé, yo no creo en esas cosas. O sea, yo por ustedes, yo soy cristiano. ¿Tú qué eres? Yo nada, pero igual lo festejo. Ah, bueno. No, pero David, tú eres cristiano, estás loco. Yo soy cristiano. ¿Desde hace cuándo? Pregúntale a mi mamá. Mira, todos somos cristianos, todo el mundo. Sí, todo, pero yo soy cristiano. Tú no lo practicas. Claro. ¿Y quién te dijo que si apenas si me ves? La última, vez que me viste fue en Año Nuevo. Tú ni sabes cosas, no sabes cosas tú de mí. Pero pregunto. ¿Por eso? Pero, ¿cuándo practicas eso? Pues cuando se tiene que practicar. Tengo que ir al templo los domingos. ¿Vas? ¡Claro! Ay, el sábado estoy en el fiestado, el sábado acá. Y vaya, el sábado, el domingo me levanté yo muy temprano, por eso los domingos no hago transmisión, porque voy al templo. ¡Ah, caray! No me sabía eso. Ahora resulta... Güey... Pero estás seguro, sí, bien. Estoy seguro conmigo mismo y con lo que soy. Bueno. Pues yo respeto, ¿no? Pero igual. Respeto tu opinión. Es una porquería de opinión, pero la respeto, dice. No, es que se me hace raro, pues, alguien. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se te hace raro? Cuéntame. No, a lo mejor hay gente cristiana aquí que se ofende y no quiero llegar a, ¿me entiendes? Digo, ay, no. Ay, no. No es eso, ya. Mira, se me va a voltear la raquia. Se me va a salir el salpingo. Se me va a echar a perder el calostro, si sigues diciendo eso, no digas, no ay, digas no. Eso. Mira, este es un consejo para cuando, porque tú estás creciendo y vas a empezar a conocer gente importante. Cuando estés platicando con la gente, no puedes sentarte con una gente importante y estar platicando un tema con una persona que es culta, y decirle, fíjate que el café me lo hice con lechita y agüita y café, ¿me entiendes? ¿Quién te va a decir? Pues, claro que te entiendo. Claro que te entiendo, pero no. O sea, pendejo no soy. Güey, yo soy diferente que en la escuela, en mi trabajo. Sí sabes que di clase ya niños, anduve en una escuela de maestro. O sea, es diferente. ¿Y qué le decía? Pero... ¿Me entienden? No, pues o sea, ahorita, güey, estoy platicando contigo, güey, es noche, son las 10 de la noche, obviamente es otro chip, son mi vocabulario no, diferente. No, aquí somos igual en cámara y fuera. No es cierto, no, ahorita me está hablando que otras veces, no voy a decir nada, no pero... Otra vez ni te hablo, dice. Sí, pues, exacto. Mira, la última vez... que hablé contigo así bien, fue cuando nos fuimos a vacunar, ¿te acuerdas? Oye, ¿ya te pusiste la tercera vacuna? No, tengo que ir. Yo también tengo que ir. ¿Ves que te estaban poniendo la otra en una mazarrita, pues, que tiene un nombre, no sé. AstraZeneca. Pfizer. Ándale. Sí, la Pfizer es la que nos pusieron un momento. Por eso, pues, quiero Pfizer, para tener la Pfizer. Ajá, sí, pues. Y si no hay Pfizer, me voy a ir. Pues no. Aparte, no te puedes poner, no puedes combinar, porque es como si te tomaras vodka con tequila, pues no de este. No, sí se puede. No, o sea, sí se puede combinar. No se puede. El vodka se puede combinar. ¿No lo has probado? ¿El vodka con el tequila? El vodka con el tequila no se puede combinar, esto se loco. O sea, si solo uno tequilita acá. Y luego otra mano acá. ¿Estás loco? ¿Qué nasty? ¿Por,
¿Por qué escucho doble? Porque tienes dos oídos. ¡Ay, no! ¡Estoy bien! Un bonito chistorete, un bonito chascarrillo. Oye, te cuento un chiste ahí rápido. Mira, que no diga nada, mi mamá. ¿Qué nos dijo cuando fuimos a poner la vacuna? Que no les vayan a poner de otra, que no sea la Pfizer. Cuando vuelvan a venir, que no les pongan otra. Que ni diga nada, mi mamá, porque mira, uy, no, quedó como el emoji del WhatsApp del payasito, quedó, mi mamá. Así que, irá. Turbia la Teresita, turbia. Es que unos días me dice una cosa y el otro, no, que póntela. Y luego me dice, no, que no combines. No, que inyéctate lo que sea. No, pues ya no. No lo sabe. Pero ay, tu mamá sí sabe. Ay, mi mamá. Me está viendo. Me tengo unos ojos ahí. Hola, va. Allá ande, un pedacito, me anda viendo la escalera ya. Hola. Ay, no. ¿Y luego? Ah, pues me ocupo con la tercera. Pero no, y. La primera y la segunda, si tiene que ser la misma, la tercera puede ser de otra. Qué casualidad, fíjate. Ay, qué raro. Qué raro. Qué raro, eh. Qué raro. No, es que mi mamá es doctora, pero mi mamá está actualizada acá, me dice. Te van a pegar con una cachetada. La paga. Mira. Tú la tienes muy cerquita. Yo ya no vivo con ustedes, pero respeta. Respeta porque no vas a dormir en tu casa. Y yo no voy a ir por ti. Otra vez, acá cerca de tu casa. A un padre, pues dije, no, no voy a llegar porque la vergüenza, pues, tú sabes. Ajá. ¿Cómo que, ajá? Dime que no tenga vergüenza. No tengas vergüenza. Ah, pinche morro. Dime bien. Algo acá, no, que llegue. Llega. No, pues ya tú puedes llegar. Ahora resulta. Pero. Están diciendo aquí que sí se puede, después de 6 meses. Así que son doctores todo el chat ahora, ¿no? Todos los comentarios. Probablemente sí se puede hacer todos los trucos, ¿eh? Pues están diciendo aquí que sí se puede. Ah, pensé que... Pero yo no sé si ir porque tengo curso y luego no me quiero poner A mí me pega mucho, pues. Me tumba como 4 días. A mí me pegó la última vez. No, pero es que... A ti ni te inyectaron nada la última vez. Ya sí, neta. No me inyectaron a mí nada. Yo también siento lo mismo. Nada te inyectaron la última vez. Sí, doctora. Voltea para allá, me dice, no, que ya. Y voltea acá. No tiene la mano, güey. Me han pescado ella, no acá, un pescocito gano. Neta, no me inyectaron nada, mí, te lo juro, porque... Me sentía mejor de cuando salí que cuando... O sea, no sé, está raro. ¿Te sentías mejor cuando saliste que cuando entraste? Sí, pues, para mí que algo, man, no sé. Te hizo todo el enredo. No, pero sí, no, yo no sentí nada, así literal nada. Y yo de plomo no volteé a ver si me inyectó, ¿no? Pues nomás senté, volteé para enfrente. Pues yo no me inyectó. Pero en el papel dice que sí, pues, o sea, ya con eso. Ya con eso dices. Y vivo estoy, así que andamos bien. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí sí me inyectó y me sacó mucha sangre. Oye, sangrero salió, ¿no? ¿Qué? Es que la gente piensa que no, que es muy fácil conmigo, porque luego la gente dice, ah, que ¿cuándo te vas a operar? Y que no sé qué, pero la gente no sabe. De pronto, o piensa que es un invento mío que no me coagula la sangre. ¿Qué mamón? Cuando me inyectaron en la vacuna, como
Ajá, lo así lo sangre. Un chorrito, sí, es un chorrito de saliendo la sangre acá. Ahí van los doctores con la drona. ¿Qué? ¿Qué quiere? Mira la Grecia. ¿Qué quiere? Que se habla. No, no, si me la arrancas. No. Hay que chila. Me da miedo, está más miedo que me dan eso. Ponte hacia arriba, ponte de acá. Ponte aquí. Ah, te quedó un chico. Me lo hiciste bien. Abre el ojo. Abre el ojo. Me da miedo. Y se ve, simple. Hazlo bien, se va a hacer algo. Es que abre bien el ojo. Ábrelo. Así. ¡Ah! ¡Ah! Yeah. No tiene vergüenza la Grecia mostrar ese rizador. Ese morro. No tiene vergüenza. Dile que muestre ese rizador por el amor de Cristo. Véngase. El rizador más puerco, puerco. El rizador. Me va a dar algo mío, loco. No digas esa palabra que me van a bloquear a mí. A ver, déjate la pinto. ¿Cuál? Para que se te enche. Hago. Ah. Préstamelo. No, 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 no. ¿Eso qué es? ¡Para que se levante! No, no. ¡Para que se te levante! Me da miedo. Ya. La vuelta seca. Pare filtro de Instagram, como estaba en el acá. No, ay, güey. Deja tú, la Grecia no tiene desmaquillante y eso no se te va a quitar. Ahí va, ya quito, mira. No, el de la pestaña no se te va a quitar. Pobre, lleno de quite. Ve, trae algo. Quítatelo ya porque no se, si se seca no se te va a quitar, ¿eh? ¿Para qué me pongo? Voy a hacer estas cosas. Grecia, ven por papel. No, si con, si con desmaquillante es difícil quitarlo, más con... Oye. Más sin desmaquillante. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi mamá? No, hay que me desmaquille. No, sé decirlo. ¿Qué te decía eso? Una mentira. No, un dato curioso. A ver, cuéntame. ¿Sabes que hay dos personas en el mundo nomás que tienen los lunares como yo así iguales? Son los ¿cuáles? Juntos. Los simétricos. Sí. Esos también. Uy, mijito, parece que te hicieron así en de calca. Mira, tengo dos aquí y estos aquí. ¿Es no. El extraterrestre, no? Sí, esto es por algo, ¿sabías? Tiene un significado todo eso. ¿Tú también tienes el de aquí? No, ¿qué es un grano, no sé qué es. Es un grano. Es un grano. Trae para el otro ojo. No, lo ve, trae para allá. Si no tienes desmaquillante, que no te está haciendo nada la Grecia, porque no se te va a quitar nada. ¿Jabón de los trastes aquí? ¿Jabón de los trastes? ¿Cómo te vas a quitar eso del jabón de los trastes? No, me va a llevar chido, man. Ya me está riendo de esto. ¿Cómo? Me está riendo esto, Andrés. Me está oliendo, Andrés. ¿Cómo lo quito? ¿Qué? ¿Cómo me quito esto? Siento duro acá, Sarra. Pues es que... ¿Cómo se maquillan mujeres que traen 2 kilos de maquillaje? ¿Cómo se maquillan las mujeres? O sea, yo soy mujer, por ejemplo. No, no, en el caso de las mujeres. Ah, ¿ves qué diferente cuando uno habla correctamente? Ay, ay, ay. No, no es una cita de trabajo, estamos hablando tú y yo. No, es que no se trata de trabajo, se trata de que hables bien, porque estás enfrente de mucha gente. Y luego la gente, no le puedes dar tantita cosita así nada más, porque luego la gente es bien revoltosa. Luego van a andar diciendo, el hermano y el Andrés, que no sé qué, que esto y el otro, para que no conoces a la gente. No, pues está bien, vamos a crear polémica para que recibiendo. ¡Ah, no, no, no! Así se maneja ahora, así se maneja. No quiero decir nombres, pero... No, 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 nada de eso. No, es broma, es broma. Bueno, déjame hablar, pues. Vamos, no, se maquilla las personas. Las personas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito se escucha. El público en general se maquilla, ¿no? Agarra su maquillaje, brochas, se pone acá la cara, ¿no? Acá todo el kit. Y claro. Que traen de que
10 capas de maquillaje, 2 kilos arriba. O sea, no molesta eso, ¿no? Siempre tienes esa duda. No, no molesta. Luego te voy a maquillar para que sepas lo que se siente. Bueno. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas si te transformo en mí? ¿Qué opinas? No sé, es que la pienso. Sería buen rating, verdaderamente. No, podrías no, hacer un TikTok y viralizarme, ¿me entiendes? Sería... Ya párale. Cada vez que lo digas, van a ser 50 estrellas. No, mijo, pues de una vez empiézale. No, en TikTok no, puro Instagram. TikTok. ¿Y luego? Hey, me estresa que me escucho doble, escucho todo lo doble así. Yo no escucho doble. Yo sí, no sé por qué. O sea, escucho lo que tú dices 2 veces, pues. Y con eco, así. Sí, sí, desde hace rato, pero ahí estoy. A veces digo, ¿por qué no repites este momento? ¿Y no tienes audífonos? A ver. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué se debe? Pues no sé. Yo no sé, güey. Pues tú tienes 2 celulares, ¿qué no? Algo así. Sí, pero pues yo no de este. O sea, no entiendo, pues, verdaderamente. Chat. ¿Cómo? ¿Escuchas? Sí, te escucho, ¿por qué? Bien, allá me puse audífono. Ya. Yeah. Te escucho. Eali. Ah, sí, es el eco porque estaba en altavoz. ¿Estabas en altavoz? No me fui, aquí estoy. Es que estaba conectando los audífonos. Ya no te escucho doble. Ok, de acuerdo. A ver, quítate el sombrero ese. ¿Por qué? Ando despeinado. ¿Cómo puedo hacer para tener el cabello así? No vas a aguantar porque te lo tienes que decolorar. Y te lo tienes que cuidar mucho. Y dudo que te lo vayas a cuidar. Yo también. Entonces, no. Dudo que te lo vayas a cuidar. Y si no te lo cuidas, se te puede estar cayendo. Entonces, a menos de que quieras estar pelón. O a menos de... Ajá. No, entonces no. Yo no me has preguntado. Sí, po. Es que siempre he sido... No sé por qué. Por quitármelo así, pero no, a lo mejor... ¿Qué te iba a decir? Se me está acabando la batería a mí. Y yo sí te tengo que tener con auriculares porque si no, no escucho. Así que probablemente se me vaya a cortar este merequetengue. ¿Quieres ver algo así en old time? ¿Qué? ¿Quieres ver algo acá muy, muy old time? Mira. No entiendo. Una picture. Una picture. Allá por el 2000. ¿Qué 2000? Allá por el 90 y tanto. ¿Te acuerdas? No, güey. ¿Por qué? A ver. Mira, te voy a contexto antes de enseñarte la foto. Ajá. Esta foto es la primaria. Ajá. Sales tú ahí, está el Yorcel y la Grecia. En el pesebre. en el pesebre, ya sé qué foto vas a sacar. Es un barbón, mira, ahí va. Yo creo que la gente ya lo ha visto. ¿Dónde está el Yorsan? Era el burrito, no, una vaca. Ah, no. Ese es mi otro hermano. El viejo. Ese es nuestro otro hermano. Dices que dices que solo tú faltaste en esa foto. Esa foto, mira, me trajo otra. André. No, ¿qué? ¿Qué? Púsame. Voy a poner la Grecia nomás. Ok. No, enséñala.
La gente ya la ha visto de todas maneras. Sí, es cuando yo estaba gordito. Esa fue la fiesta de un amigo tuyo que se llama Luis. El Luis Enrique. En una alberca, ¿te acuerdas? ¿Ya no te juntas con él? Pues casi no, hablamos a veces, pero... Sí, de repente, pero hace rato que no lo veo. Después de la pandemia. Se ha cuidado mucho acá en su familia. Ah, bueno, de acuerdo. De acuerdo. Dice... Me están diciendo que te regaño mucho. ¿Y qué tiene? Oh, my God. ¿Y qué tiene que te regañe? Oh, sí tiene. Fíjate, no lo, cuando estás aquí en la casa no lo hacías. ¿Por qué ahorita sí lo quieres hacer? Porque, güey, dime. Tengo como... güey, tengo como... ¿Qué te gusta? Tengo como... 7 años que no vivo en la casa, güey. Ay, pero esa no, Grecia. No está la Andrés. Pues sí, pues por lo mismo. Por lo mismo, quédate los... A ver, la Grecia ya me defendió. ¿Qué dijo? Que yo siempre he sido así, de red flash. Ya sé, o sea, yo lo entiendo, pero tú eres así. Pero a veces tienes que poner tu parte. Pues yo estoy poniendo no, de mi parte. El Andrés es más como que representa su amor cuidándote así, no diciéndote acá. Ay, que ¿cuándo? ¿Cuándo, Andrés? Ay, pues sí, está en tal detalle, pues me entiendes. Ay. Elige la Grecia. Fue la igual. El punto es que... ¿Cómo te explico? Bueno, ¿cómo me explico yo? Ajá, hijuela, qué bonito hablas. Me da cringe esto que todo manchado. ¿Entonces qué? No sé, ya se me olvidó, me mandé, no sé. Oye, ya te voy a dejar porque tengo que ponerme a hacer este merequetengue. Tengo que hacerme este merequetengue y no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Vamos al rato. Bye bye, chiquillo. Cuídate mucho. Los quiero ver triunfar. Y mañana que me conecte, te pones acá. ¿Ok? Copia este perfil a gritos, ser bloqueada. ¿Quién yo? Ah, yo. Ah, pues, vamos al rato. Te cuidas. ¿Y qué? Y todos los trucos. Nada más es. Ahí nos vamos unos 2 años más, yo creo. Vamos a ver. Ok. De acuerdo, parece perfecto. Nos vemos, mi gente, mis fans. Los quiero mucho. Ahora que tus fans. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¿Cómo dice la? ¿Quién dice eso? La Osama Bin Laden. La. ¿Cómo se llama? La. De los horóscopos. No me acuerdo. De los horóscopos. Sí, pues, pero no me acuerdo cómo se llamaba, la Madame, no, la, ay, sabe. No es la Madame Sassou. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero algo así. Vamos a rato, pues. Misada, bye, chiquillo. La misada Mohammed. Ok, chiquillo, bye bye. Nos vemos al rato, pues. Adiós, gente. Los quiero. Sí, bye bye, chicas. Las quiero mucho. Las quiero ver triunfando mañana. Bye.